Muy buenas tardes, un saludo muy especial y bienvenidos a Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Estamos enlazados también con la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM, emisora del norte de Medellín. Usted a la emisora comunitaria la puede sintonizar en la parte nororiental y noroccidental de la ciudad, comunas norte, de la zona norte y de la zona sur, perdón, de la zona nororiental y noroccidental. Hoy en Sobre la Mesa vamos a estar conversando sobre, ya les voy a decir que vamos a estar conversando hoy, que se me trastocó por acá un poco el guión, análisis de contexto y alternativa de la sociedad civil en el estado social, en el estallido social en Colombia. Para eso tenemos un invitado muy especial que ya se lo vamos a presentar. Por ahora iniciemos saludando. Jenny, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, compañero Víctor. Buenas tardes, compañero Jorge Iván. Buenas tardes, Soto. Qué rico tenerte en este programa. Y buenas tardes para toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy, a 21 días del paro nacional. Y esto sigue. Sí, esto sigue. Jorge Iván, buenas tardes, bienvenido. Víctor, Jenny, Otto, un gran saludo para todos ustedes, a las personas que nos siguen en este momento por YouTube y Facebook, un gran saludo y un agradecimiento muy especial por estarnos acompañando. Y sí, Jenny, unas marchas muy buenas que en este momento se están movilizando en la ciudad de Medellín. Tuve la fortuna de estar esta mañana en el centro acompañando una de ellas y la gente está muy animada con este estallido social, que no paramos la resistencia, no paramos de luchar por el cambio social que estamos reclamando desde hace muchas, muchas décadas. Un cordial saludo a todos. Bueno, y ya les vamos a presentar entonces a nuestro invitado. Otro nos va encendiendo el micrófono para que conversemos, para que nos salude. Le estoy hablando de Otto Higuita. Él estudió historia económica en la Universidad de Estocolmo, es profesor de idiomas, es historiador, ensayista y escribe para varios medios alternativos de comunicación. Otto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias también a ustedes. Realmente me siento muy, muy contento que me hayan invitado a este programa, que ustedes hace muchos años llevan allá en la comuna a nombre de la Veeduría Ciudadana, que ha sido muy importante en estas luchas que se dan a nivel de los barrios en las ciudades. Ya antes, pues yo había hecho programas con ustedes cuando estuve allá en Colombia, distintos temas. Entonces a Jorge Iván, a Víctor y en especial también a Jenny, que ha sido una vieja amiga, camarada de lucha y de lucha barrial con ustedes, pues es realmente me siento muy emocionado. Eso sí, me cogieron un poco ahí como con la pijama casi, no porque me iba a acostar, sino que me iba a estudiar y a mirar qué viene pasando en el país. Yo alcancé, se los comento, yo alcancé a invitar a algunos amigos en Londres, otros aquí en Suecia, algunos chilenos. No sé si se logren conectar, pero si lo ven es porque yo alcancé a poner el link y decir que íbamos a tener esta discusión. Y hay mucho interés en mucho latinoamericano y exiliado de saber y escuchar realmente cuáles son un poco ya más lo de fondo, ¿cierto? Porque la gente sabe que hay ese estallido, eso, pero hay cosas en las que mucha gente no logra entender ni captar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está en juego y para dónde va esto? Esa pregunta que hacíamos tan importante hace poco y que yo acabo de escribir un artículo que ya luego no sé si ya se los compartí, que se llama, lo editaron unos amigos también allá en Colombia, se llama ¿Hacia dónde va el paro nacional en Colombia? Yo creo que Jenny lo tiene, o sea que me parece que ella lo puede compartir y yo lo comparto. En ese artículo muy reciente yo recojo, una manera de introducción, yo participé en unos foros con una serie de líderes del Valle y de Risaralda y de otras partes de Colombia. Vía una conexión que hacemos aquí, digamos, los nodos internacionales de la Colombia humana principalmente, pero también mucho, digamos, exiliado, que no es, aunque no esté en la Colombia humana, estamos trabajando muy duro por esta denuncia,
con una serie de cartas a los congresos, a los jefes de Estado, con manifestaciones en las grandes ciudades, por decir, en Londres se han hecho grandes manifestaciones, en La Haya, en París, en Madrid, en Barcelona, aquí en Estocolmo, siendo pues menos la cantidad de colombianos en un país como Suecia, también han salido. Lo que pasa es que a pesar de que la gente sale, la restricción o la ley sobre el coronavirus está funcionando, entonces nos toca salir de a 8, o sea, la última vez que en Estocolmo, de a 8 y la policía, bueno, es otro tratamiento diferente, simplemente nos recordaban que estaba la ley del coronavirus, que habíamos salido de a 8, que no podíamos juntarnos más de 8, y así lo hicimos, y entonces, bueno, pero lo que me refiero es que yo en esa charla con estos líderes me tocó moderar un foro y fue impresionante escuchar a los líderes, a la gente, a tanta gente de primera línea, madres de chicos de primera línea, algo que se llama puntos de concentración y luego distribución de tareas, como que se ha dado mucho en el Valle de Cauca, y no entiendo que en Medellín también hay puntos así, que ahora el Parque de los Deseos pues adquirió un nuevo bautizo muy, 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 muy propio, muy, muy del momento de esta juventud que está en las Otto, calles, está Parque de la Resistencia. resignificado. Parque de la Resistencia, si estoy informado, hay cositas que sé y que me parece muy fabuloso, que ocurra maravilloso. Entonces, con base en eso, yo escribí ese artículo y bueno, aquí estoy acompañándoles. Yo hice unas notas de cosas que pienso que son importantes que toquemos y que avancemos en ellas. Entonces, bueno, estoy y escucho a ver cómo quieren ustedes que, por dónde ustedes que orientan el programa, muchachos. Sí, Y Jenny, hay que recordar, hasta allá. hay que recordarle a nuestra audiencia que, como lo decía Jenny, Otto, aunque está en Estocolmo en este momento y hace rato ya que está allá, pues por supuesto no ha perdido el cordón umbilical con su patria Colombia y vive totalmente informado sobre lo que está sucediendo. Además, porque Otto siempre ha sido de estos movimientos sociales, de la participación en los procesos políticos del país. Entonces, por supuesto, su actuar cotidiano, de su vida cotidiana, lo tiene en estar siempre informado de lo que pasa en Colombia si esté en el exterior. Otto, no, queríamos proponerte, claro, por supuesto que vamos a trabajar mucho el artículo que publicaste y también pues esas notas que tenés muy importantes, porque lo que te queremos hacer es un panorama. Hemos venido haciendo ya varios programas refiriéndonos con otros actores de aquí que están aquí en Colombia y que están haciendo participando activamente en las marchas, como es Jenny, pues que no está constantemente en las marchas y en los procesos sociales, y otros de la comuna y la zona que han empezado ya movilización aquí desde los mismos barrios de las comunas, tanto nororiental como noroccidental. Pero también queríamos pues tener un panorama más amplio, un panorama más internacional que nos ha mostrado en lo que recibimos de noticias internacionales, porque no nos podemos quedar esperando lo que nos digan los medios de comunicación clientelizados y subordinados al poder en Colombia. La prensa internacional pues da cuenta de estar el mundo activo y estar el mundo ahí presente. Pero Otto, les voy a dar, compañeros, y Otto, les voy a dar un panorama que presenta una profesional de politóloga de aquí de Colombia, que desafortunadamente perdí el nombre porque hizo su exposición en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que se realizó en el Eje Cafetero, donde ella expone unos escenarios que lo voy a plantear ahí, pero para que los desarrollemos a lo largo del programa. Vos mirás, Otto, qué perspectiva te da esto. Ella dice que lo que está sucediendo en Colombia no se debería catalogar como una revuelta popular, para no darle como un contexto de otros términos que se le han dado, que son más agresivos, que son más desconocedores de los derechos de las personas, y da pues como las características de lo que es una revuelta social y por qué ese sería el nombre adecuado. Y lo que ella propone como desemboque de esta, los posibles desemboques o salidas a esta revuelta social que ya nosotros la hemos denominado estallido social en Colombia y en el mundo, dice que pueden pasar cuatro cosas: que sea una revolución
y que el pueblo entre al Capitolio y se tome el gobierno. Esa sería una posibilidad muy extrema, muy difícil para el contexto colombiano, pero es una posibilidad dentro del análisis político que hace esta politóloga. Dice que la otra puede ser una conmoción interior y posteriormente una dictadura por parte del gobierno o de la misma fuerza pública, las Fuerzas Armadas de Colombia, el Ejército Nacional y la Policía Nacional. La otra dice la represión estatal, donde logra, a través de lo que viene haciendo, la violencia directa contra el pueblo, acallarlo y con eso no pasaría nada, ahí se terminaría y seguiría un gobierno tiránico ahí gobernando, ¿no es cierto? Y la otro escenario que ella plantea es la negociación, donde se llegaran acuerdos con el gobierno, este gobierno pudiera terminar su periodo de alguna u otra manera y lográramos restablecer el Estado con unas elecciones democráticas donde lográramos tener inicialmente un Senado de la República renovado con actores o con senadores de otras características, menos clientelistas, menos dictatoriales, menos del estilo pues del principal partido que tenemos, o al menos el que tiene el poder en este momento, que es el Centro Democrático, y los tradicionales como son el liberal, el conservador y otros que se le van sumando al gobierno de turno para ir obteniendo también sus utilidades económicas. Esos son los cuatro escenarios, Soto, y ahí te dejamos para que empieces a hacer ese análisis y a contarnos cómo lo veis vos. Entonces, Otto. Y antes, pues bueno, de todas maneras nos gustaría conocer también, sabemos que tú estás en Suecia y que la diáspora colombiana pues también está muy atenta, muy articulada también a todo este estallido social que estamos impulsando desde el pueblo colombiano, que nos cuentes también cómo ha sido el trabajo allí a nivel externo, nos has ayudado mucho con las denuncias, porque tú sabes pues que los medios de comunicación acá masivos están cooptados por la institucionalidad y por el establecimiento y muchas veces pues antes de informar es desinforman, pero entonces, ¿cómo ves también tú la situación del país desde afuera y con los compañeros y compañeras de Suecia y de Europa, desde los otros países, cómo se está analizando este estallido social en pues a nivel internacional? Bueno, entonces, bueno, empecemos un poco por lo que planteé ayer. Yo brevemente les hago un bosquejo de cómo están las cosas y cuál es el estado de ánimo de, digamos, de ese exilio activo y no exilio, porque hay mucha gente que no tiene que ver con el exilio, sino con migración económica y está respaldando todas estas marchas. Es decir, aquí también nos sorprendió a todos el volumen, la intensidad, la extensión y la capacidad de resistencia que hay en Colombia, pues fuera de base. Lo vimos un poco así, como que va a haber la jornada del 28 de abril se vio como una jornada que en primera instancia, como todos sabemos, se hizo como una gran movilización, se anunció como un paro nacional en contra de la reforma tributaria que era totalmente regresiva, y si la llegaron a imponer, sigue siendo regresiva. Y contra esa reforma lo que se hizo fue como que se derramó la copa, digamos, como que la taza ya se rebosó y empezó o sea, y se tiró, se botó. Entonces, cuando eso ya pasa, mucha gente empieza a preguntar después del tercer día, venga, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así que eso va para un paro nacional indefinido? Cuando se ha, en la historia reciente, cuando se ha hablado de un paro nacional indefinido. Entonces, como eso siguió y siguió y siguió, entonces ya la gente aquí se tira también, como empieza a reclamar que hay que salir a la calle, a pesar de que todavía se encuentran situaciones de reglas de pandemia y del coronavirus. Y ahí empiezan una serie de actividades y discusiones, pero también nos cogen muy fuera de base. Ahora, se aprovechó pues, la experiencia que hay entre muchos nodos de Estados Unidos, de acá de Europa y de parte de Australia también, y los de escandinavos. Entonces hicieron una serie de acciones donde se han concentrado mucho en pronunciamientos, ¿cierto? En denuncias a la Haya, a la Corte Interamericana, a las Cortes y al Consejo Nacional de al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero vía los derechos humanos, ¿cierto? Protección de derechos humanos, la Haya. Principalmente porque ahí las cortes internacionales también, con denuncias concretas y movilizaciones, y mucho se concentró mucho tipo buscar, porque aquí tenemos un problema, ¿a quién nos dirigimos?
a parlamentarios que sean, digamos, progresistas, demócratas y de izquierda, o socialistas o comunistas, que de inmediatamente tienen su espíritu y su corazón del lado de la lucha del pueblo colombiano. Y en estos parlamentarios, ¿cierto?, de muchos países, no hubo problema para que hicieran pronunciamientos, cartas. Un caso concreto, aquí en Suecia. Entonces él logró que esto es poco lobby, todo eso. Por lo menos hasta ahora va varios de los parlamentarios del partido de izquierda, que se llama 20 partidos acá, hicieron una especie de petición a la ministra de Relaciones Exteriores. Ese documento lo circulé, lo traduje al español, donde él le hace eso que se llama, pues la inquiere, digamos, en esas sesiones que se tienen en los parlamentos, y entonces le hace una explicación de lo que está pasando en Colombia, y eso fue ya hace 15 días, ¿cierto? Exactamente. Entonces le dicen la cantidad de abusos, de brutalidad policial, violación a derechos humanos, retenidos injustamente, heridos, ya asesinatos, esto desaparecido. Entonces él le inquiere con todo eso y dice que hay una brutalidad impresionante en el país de parte del gobierno de Iván Duque, que en términos del gobierno sueco, ¿cuál va a ser la postura? Y lo llamaba entonces a que asumiera una postura y se pronunciara en contra de esas violaciones. Pero en las tres preguntas finales que le hacen, que es lo que acostumbran a hacer estos parlamentarios en este tipo de, ¿cómo se llama? No inquisición, sino cuando se inquiere, se hace una especie como de, se llama al ministro de Relaciones Exteriores y se le hace una serie de preguntas. Estaban esa de que hacer un pronunciamiento contra la brutalidad policial en Colombia, pero había un punto también muy importante, no sé si ustedes lo alcanzaron a percibir, y es, Suecia es candidato a vender el avión Jazz Gripen, se llama, a Colombia. Es decir, Colombia, acuérdense que tuvimos ese debate de la compra de los aviones para el ejército colombiano, que va a costar 14 billones, pues no recuerdo la cifra exacta, pero que va a costar una billonada, que mucha gente salió así, pero ¿cómo se le ocurre a este gobierno salir así? Se va a volver a hacer compra de armas de esa magnitud con ese costo, con una situación como la que tenemos, tanto de pandemia, que amplió la miseria y la pobreza, desempleo, etcétera, etcétera, como de una crisis que viene acumulada desde obviamente, desde el 2019, que es el país. Entonces le pregunta al final, que si ella como canciller está en condiciones, pues, puede preguntarle al gobierno del ministro de Estado sueco, que si Suecia puede parar esa oferta de venta de los aviones a Colombia. O sea, se hacen cosas aquí, hay sectores que tienen que estar a la vez. Pero nosotros aquí tenemos también un debate y un problema. Es que una cosa son los gobiernos y otra cosa son los parlamentarios que quieran ayudar, ¿verdad? Entonces, aquí yo les ponía como ejemplo en esta discusión con uno, es decir, no confundamos las cosas. Es decir, el gobierno alemán, poner un ejemplo, Angela Merkel, no. Así ella sea una mujer que defienda los derechos humanos y diga que acabe la brutalidad policial y sea capaz de decir vamos a suspender la venta de municiones alemanas y eso. Así la Merkel no va a pedirle al gobierno alemán que haga un decreto para que desmonte, por ejemplo, el neoliberalismo. Es decir, pongámosle límites a las cosas. Es decir, la presión está, los gobiernos, pero también el debate de lo que es el papel de la comunidad internacional. Y ya ahí me gusta porque cuando Víctor expuso lo de los puntos de la politóloga, qué bueno conseguir el nombre. Entre una de las cosas que ella deja ahí está el tema del panorama internacional, es decir, cómo funciona el tema internacional y cómo lo vemos en relación a Colombia. Y ahí diría un punto, y es claro, yo he insistido aquí también, y a veces lo he visto con algunos debates con algunos amigos en Colombia. Ojo que quién es el patrón, ese tipo de régimen en Colombia es Estados Unidos, principalmente. Es decir, nosotros es que ya entregamos hasta el lenguaje, nosotros no hablamos de imperialismo, el imperialismo norteamericano, Estados Unidos es el principal imperio que ejerce un dominio y un control en el continente todavía. Y es el patrón principal de ese tipo de regímenes como el colombiano. Entonces yo le decía a mis compañeros acá, pues con el gobierno sueco, siendo socialdemócratas, si lográramos un pronunciamiento de una maravillosa con Europa, pero en donde tendríamos que poner todo el esfuerzo. Y ahí les digo, han sido en Estados Unidos muy hábiles, y un grupo de gente en Colombia también, con la carta esa de 962 profesores, intelectuales y académicos del continente y de Estados Unidos, que le pidieron a Biden que se pronunciara, que salió en el espectador y todo. Esas son las acciones que hay que hacer. Pues Biden no ha hecho mucho. Ahí medio, como se ha mencionado, yo por ejemplo he considerado que hay un personaje que es muy clave también teniendo de aliado, que es Bernie Sanders, este señor ya adulto, ¿no? Muy con posturas socialistas dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos, porque es un hombre que ha defendido la clase obrera, el aumento salarial, la dignidad, que ha venido pidiéndole a Biden que ellos, como ahora que llegaron al poder, tienen que volver a recuperar una cantidad de estatus que le quitó, ¿qué?
esas élites capitalistas y globalizantes que le han quitado una cantidad de derechos a los trabajadores de todo el mundo. Y eso es importante, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, Jenny, aquí ha habido un trabajo a full, digámoslo, en los términos. El pueblo colombiano en ese sentido no se debe sentir, digamos, solo, está acompañado en ese sentido. Los ojos del mundo, de alguna manera, podemos decir, que están puestos sobre Colombia y el desenlace y lo que está pasando ahora. Hay que mirar es que el tema del contexto de los derechos humanos es un aspecto donde más se puede hacer, como digamos, esta denuncia es más fuerte. Pero ya lo de discutir el modelo económico, eso sí lo gana la gente en la calle en Colombia. Ningún gobierno en el mundo va a pedirle a otro que desmonte el neoliberal. Y nosotros sabemos que quien está detrás, como causante fundamental, lo ha dicho Boaventura de Sousa dos Santos, este gran sociólogo portugués, lo acaba de decir en un artículo muy bien. El problema del neoliberalismo es el que está detrás de la miseria que hay en el mundo y que ha afectado profundamente a los pueblos del tercer mundo, a nosotros, en América Latina, en Brasil, en todo el continente, en Asia, en África. Y la lucha de Colombia en ese sentido no es una lucha que puede ser una lucha solamente del pueblo de Colombia. Pero fíjense, no, uno en las manifestaciones en Colombia no ve el cartelón de abajo el neoliberalismo. Pero ¿qué hay detrás de la ira de los colombianos en este momento? La ira por la miseria, la ira por la deuda histórica atrasada que hay, la ira por no encontrar trabajo, la ira por saber que el presupuesto de la nación se distribuye de una manera injusta y se prioriza sectores como ¿cierto? El militar, la policía, es decir, el aparato represivo del Estado. Se castiga rubros o inversiones en salud, en educación, en vivienda, en ayuda para los jóvenes, todo eso es lo que se castiga. ¿Y eso de dónde sale? Eso es porque lo dice Uribe o lo dice Duque. Ese es el modelo neoliberal que nos aplicaron. Entonces yo ahí quería tocar eso porque me gustaría en eso, esa abrebocas que has visto me parece que es fundamental. Yo pienso que debemos tratar un poco lo de los escenarios. Pero es necesaria una pregunta aquí, Víctor, pues Iván y Jenny, es, yo creo que hace mucha falta también el tema de contexto. Porque aunque la gente le diga a uno, o sea, la gente fácilmente le responde a uno, ah, no, mira, esto nosotros nos tiramos porque es la reforma. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y por qué siguieron? Hermano, porque en el fondo hay más cosas detrás que la reforma. La pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás? Porque la reforma ya supuestamente la rechazó el movimiento, claro, masivamente, con la resistencia. ¿Qué más ha logrado el movimiento? Ha logrado muchas cosas. Se lo escuché también a este grupo de amigos que expusieron desde Colombia. La caída de un ministro. Ya, acuérdense que en Colombia para que hiciéramos una moción y saliera un ministro, ¿cuánto nos ha costado? ¿Cuántos carros hay? Hay carros excepcionales. Pero aquí cayó Carrasquilla, ¿cómo es que decimos? Ratasquilla, que es Alberto Carrasquilla, el ex min Hacienda, cayó con todo su proyecto, cayó esa reforma, y la ministra de Relaciones Exteriores, después de Minero, pues, Blum, pues. Claudia Blum. Acaba de renunciar hace poco la ministra de Exteriores, Blum, pues. Claudia Blum, Claudia. El movimiento se detuvo a pensar que qué logro tan grande el movimiento siguió. Es decir, entonces hay que ver una cosa. Hay algo muy fuerte detrás, que es lo que tenemos que discutir para explicar, porque la duración, la potencia del movimiento y la capacidad de resistencia. Entonces aquí nos encontramos con una... Yo me decía la pregunta, entonces para ir a los escenarios me parece innecesario responder esa pregunta. Yo encuentro allí algunas cosas, y es, ¿de dónde viene la digna rabia? Ojo a este término, que ese término lo vienen usando jóvenes universitarios, jóvenes de los barrios populares, y me gustó mucho como lo empleó el profesor Ricardo Sánchez en un artículo que acaba de escribir, la postura del profesor de Ricardo Sánchez, que es también la misma de este Leyva, que es este conservador que había estado mucho en los procesos de paz y diálogos, Leyva Duzano, una buena. Ellos tienen la misma postura, que hay que convocar a elecciones inmediatamente. Miren, Álvaro Leyva Duzano. ¿Qué significaría convocar a elecciones inmediatamente? Preguntemos. Se tiene que caer este régimen. Tiene que caer posteriormente, porque hay otra forma de que se convoca elecciones. ¿Sí? Pero me parece fundamental. Él usa ese término para decir que para lo que hay que es una historia, es un acumulado, son todas estas, ¿cierto? Esta deuda histórica con un pueblo, pero de décadas. La deuda no es del 2019 tampoco, ni del 2015. La deuda viene de atrás, bastante atrás. Entonces estaría el uso de ese concepto para decir que ese es un posible escenario de elecciones. Ahí me adelanto a decirlo de eso del escenario, pero diría, ¿por qué el descontento general de la población colombiana? Es la pregunta, ¿por qué el descontento? Entonces está esa. Uno,
porque sufren las consecuencias del neoliberalismo. ¿Cómo así? Porque es un modelo económico que, como sabemos, enriqueció en los últimos 30 años a unas minorías políticas, a unas minorías económicas, a los grandes gremios económicos, a las transnacionales, las enriqueció. Mire que esto conecta con el debate que ha dado Pedro, ha sido lúcido, audaz. Es porque insiste tanto que es la reforma del 2019, que yo también lo he pensado, porque esa fue la que acabó de ampliar la brecha y darle exenciones tributarias a quienes, al gran empresariado, a la banca y a las transnacionales. Entonces, por eso yo comparto ese análisis de Pedro, no podía verlo. Entonces, esa es la que hay que tumbar. ¿Por qué? Piénsenlo en este sentido. Porque ahí le estamos dando un golpe al modelo neoliberal. Eso bien, el Carrasquilla es un cuadro. Todos ellos, los que han dirigido desde el punto de vista de los ministerios de Hacienda, los grandes ministerios que deciden en el país, ellos han sido cuadros formados en la doctrina neoliberal, la misma que se aplicó en Chile desde la dictadura de Pinochet contra Allende a partir de 1973, y que acaba de tumbarla con una gran movilización, una gran revuelta de jóvenes de escuelas y de secundaria en Chile hace un año largo, ¿no? Que los llevó a un cambio de modelo constitucional. Y cito este otro ejemplo para cuando toquemos el tema constitucional, porque hay gente que está diciendo que es un momento de convocar constituyentes en Colombia. Ojo con eso. Es un debate bastante interesante. Nada más lo doy pincelada. ¿Por qué? Diferenciemos. Chile hereda una constitución que... una constitución de la dictadura de Pinochet, y están hasta aquí, después de 47 años con él, y cuando ya Piñera vuelve y aprieta y aumenta el costo de los pasajes en los transportes públicos, los jovencitos estallan, y ahí pasa lo mismo, se llenó la tasa y se redujo, y ya salió todo lo demás, es que las pensiones en Chile son las pensiones, la gente está aquí de endeudada, es que hasta el agua está privatizada. Entonces, miren, estamos ante casi lo mismo, pero es que la lucha por un cambio de constitución y una constituyente en Chile es la consigna política más importante que ellos tienen para acabar de enterrar ¿qué? La herencia de la dictadura. Es que Piñera lo estaba gobernando todavía con una constitución de la era de Pinochet. Entonces ellos creían que después de asesinar a Allende, después del fascismo y la dictadura, que resulta que es español, está juventud y en español. ¿Sí? Como que es otro tema que es importante que estamos. Mucha gente diciendo que esto es un enfrentamiento interno. Nosotros como generaciones que no tuvimos los huevos para pelear, y eso es que nos lo han dicho, ¿cierto? No sé si ustedes lo han visto por allá, que no se van a utilizar los huevos, nada. Y ellos tienen mucha razón en muchas cosas, pero ojo con el elemento histórico. ¿A qué me refiero? Con la generación que está en la calle, valiente, que está en bajo otro contexto, otras circunstancias históricas, y que es la que recibe este acumulado y que es la que estalla. No se lo digo con respeto, pues yo tengo amigos y ustedes también. Y eso hay que decir, pues, a veces en las conversaciones con ella, y que no, no, las otras generaciones no es que se hayan cruzado de brazos, lo que pasa es que nos aplastaron todo el tiempo. Lo que pasa es que revisemos lo que dijo el Centro de Histórico de creó el acuerdo de paz, que hizo los estudios y las últimas estadísticas de violencia política en el país. Porque nos sacaron el paramilitar, ¿no? Porque nos sacaron formas nuevas de paz. Porque desaparecieron la gente, porque masacraron la gente, porque la torturaron, porque en los 8 años de Uribe nada más contabilizados, y puede que haya muchos registros, tenemos 6.402 jovencitos que los matan en el espíritu de esa política asesina y criminal que tiene la élite colombiana, ¿cierto? Y cuenten los desplazados, los sacados del campo, las familias expropiadas, etcétera, en fin. Entonces, esa historia hay que también tenerla ahí presente con él, porque ellos piensan, ustedes no tuvieron los huevos para esto, esa no es la discusión. Porque eso sería ahistórico y sería irresponsable con nuestra generación y la anterior. O preguntémoslo. Entonces, en el 57, ¿quién sacó a Rojas? No fueron también estudiantes y obreros en Bogotá y en las ciudades, y en Cali, y después los empresarios se sumaron a ese paro, y entonces el general Rojas Pinilla dijo, no, yo si no les puedo disparar a todos, yo me voy. Pero salió los estudiantes. ¿Y cuántos muertos tuvimos ahí antes? Recuerden, fueron días antes que los estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá principalmente se movilizaron y jalonaron el asunto. Cuando ya la vieja oligarquía vio, no, este es el momento de salir ya de este estado, ya no, porque ahí se dieron el paso. Entonces aquí estamos ante esos hechos también históricos.
Y de los 60, de estos 80 para acá, tenemos una serie de cosas pasando por Dubái. ¿Qué fue? ¿Cómo llama el estatuto de la seguridad de Dubái? El estatuto de seguridad. Caballerizas en Bogotá, torturados, desaparecidos. Y un incremento de la comunicación impresionante en todo el país y de persecución. El gran paro cívico del 77. Eso fue el único gran paro cívico nacional que el mundo siempre buscó. Y ahí nos seguimos hasta. Quiero mencionarles un personaje que es necesario que Otto, venga. Digamos que ha hecho. Aquí no es solamente Uribe que ha causado el daño. Entonces, César Gaviria, cuando fue presidente en el 90, que nos invitó con el eslogan, entonces, bienvenidos al futuro. Ese fue su eslogan, para ganar los bienvenidos al futuro. ¿Por qué? Porque estaba el furor del neoliberalismo. Él dijo, hay que abrir la frontera del país para comerciar con el mundo. Y vamos a hacer los TLC. Pues los TLC, porque los firmó en la época de Uribe, los TLC vienen de ahí. Ellos todos son responsables de eso. Otto, qué pena, venga, deme un instantico, que es que hemos venido muy poco juiciosos con... No te escucho, Víctor. Jorge me escucha, los otros me escuchan. Hay que hacer un ya corte, hacemos el corte ya. Sí, ya me escucha. Sí. Jenny, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, listo, vean. No, sí, lo que pasa es que hemos venido poco juiciosos con el tema del corte en la emisora y nos da pena ya con ellos. Vamos a ir al corte. Y regresamos para que Otto retome el tema con lo que venía en el TLC. Ve, Otto no nos está escuchando. Sí. Sí. Yo no los escucho. Ah, bueno. Ya. Víctor, te sugiero entonces el corte y que cuando regresemos vamos al electoral con mensajes que en este momento se encuentran en el chat para que vamos adelantando los mensajes. Listo, vamos al corte. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Estamos en enlace con la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM, emisora del norte de Medellín. Vamos a ver si Otto logró corregir el audio para que continuemos conversando con él. Otto, ¿ya corregiste tu audio? ¿Ya nos escuchás? ¿Me escuchan a mí? Sí, también, muy bien. Otto, danos un instante, vamos a leer aquí, porque está muy interesante lo que nos estás contando. Vamos a saludar aquí a unas personas que nos están saludando en el chat. Francis Nelly Jaramillo, hola, saludos a todos y a todos. Diego Núñez, hola Otto, te saluda por aquí Diego Núñez, Otto. Profesor, ya diga, claro. Él fue el que me incitó a la escritura del artículo con las preguntas que me hizo en un debate en el Facebook. Un gran saludo para Diego. Por aquí también saluda Dieguito, a Jenny. Diego. También saluda a Jenny. Jenny le responde a Diego también. Está César Demetrio Quillagana. Quillagana, sí, es así el apellido. Quillagana, sí, señor. Saluda también a Jenny Astrid Bedoya. Felicitaciones por su labor con los jóvenes de Colombia. Jenny por ahí ya le responde el saludo. También está Nodo Londres. El proyecto 010 de reforma a la salud acaba de ser archivado. Eso me estaba diciendo también aquí nuestro compañero Elvin Pino, que archivaron el proyecto de reforma a la salud. Creo que es otro resultado de este estallido social. Y bueno, por aquí dice Francis Nelly Jaramillo, con la propuesta del cambio de la Constitución hay que entender dos cosas. La actual Constitución tiene más o menos 148 reformas, otra dentro de los pliegos que se están haciendo, las mesas, a ver, espérate, los pliegos que se están haciendo, es que se me cierra aquí, y ya me perdí. Enseguida le leo el mensaje completo a Francis, que es que tengo, vos lo tenés ahí, y lo puedes abrir mejor, Jorge. Sí.
Dice acá, con la propuesta del cambio de la Constitución hay que entender dos cosas. La actual Constitución tiene más o menos 146 reformas. Otra, dentro de los pliegos que están haciendo las mesas de resistencia, hay propuestas que requieren cambio, en la Constitución. Con ese panorama no es tan loco pensarse en un cambio de la misma. Y hay dice otro, Francis también, cambios sustanciales. Requiere cambios sustanciales, sí, ese es otro comentario. Otto, te interrumpimos ahí y estabas exponiendo pues unos elementos muy interesantes sobre lo que ha sido la participación de los jóvenes y que sí, es cierto, Otto, hay que tener en cuenta que todos los que hemos sido jóvenes, porque no nacimos viejos, también estuvimos en procesos revolucionarios, en procesos de... creo que es donde está la energía, aunque uno no la pierde tampoco con los tiempos, de pronto se vuelve más reflexivo, más crítico, más analítico y va adquiriendo también experiencia, ¿no? Sí, no, y entonces estábamos enumerando, yo trato de conectar con los escenarios que pusiste porque son muy interesantes, pero estoy tratando de hacer énfasis en algunos aspectos que atraviesan todo lo que hay, que tienen que ver con la historia, por eso decía neoliberalismo, los presidentes que han existido, Pastrana, César Gaviria, de estos países, todos ellos, Alfonso López, son responsables de lo que ha pasado. Entonces yo he venido de mucho analista, muy serio, historiador, politólogo en Colombia, he venido diciendo es la clase que está en el poder. Pues hombre, históricamente sabemos que ha habido dos partidos tradicionales, que es lo que han conformado lo que llamamos oligarquía, liberal conservadora, ¿cierto? Viene, pero ahorita hay una reconfiguración, pero la reconfiguración se da en los 80 cuando se cruza el tema del narcotráfico, con los intereses de esa oligarquía, ¿cierto? Entonces por eso me parece bien el análisis que hay hecho muchos, donde dicen que hay una especie de oligarquía en una alianza con el narcotráfico. Pues, es la que está gobernando. Cuando se dice un gobierno mafioso, no quiere decir eso. Ya lo vimos, pues, cuántas pruebas más necesitamos, tan evidente. Ahora, con esto de los medios, la línea política, los votos, etcétera. Y bueno, y esa, entonces hay un sector de la oligarquía tradicional que viene de la vieja oligarquía liberal conceptual, que está casado con el narcotráfico, con las manos, los que han armado todo este paramilitarismo. Y que entonces en este sector narco y mafioso, pues también emergió económicamente, pues ya tiene mucho poder y ejército de instituciones. Estamos enfrentados a ese bloque. Pero la oligarquía va más allá de eso, porque usted encuentra hoy un Benedetti, que también es vocero de los sectores burgueses de la costa, encuentra un Rol Barrera, encuentra al que hablábamos ahorita, al chichito este conservador, también que está en todos estos procesos de negociación, Álvaro Leiva. Leiva Durán. No, pero no suscribe ese modelo de alianza. Entonces no lo veamos todo en blanco y negro, sino que digamos, sí, hay un sector muy duro de esa vieja oligarquía tradicional casada con el narcotráfico. Y entonces, claro, Álvaro Uribe es un representante y un vocero excelente del sector, excelente, ¿no? Eso sí está claro, bueno. Pero entonces hay una historia detrás. Desde la muerte de Jorge Eliécer Gaitán hay una historia detrás. Yo por eso decía en estos días, también es que a veces lanzo unas cosas con gente que no logro desarrollar las ideas. Ojo, porque con Gaitán, ¿qué? Vamos a hablar así, históricamente. ¿Qué nos pasó con Gaitán? Ahí se concentró toda una voz de cambio, de empuje, que tenía el pueblo ya ahí al final de los años 40 contra esa vieja oligarquía. Y estábamos a punto de sacarla del poder. ¿Y qué pasó? Que nos descabezaron, ¿no? Nos matan a Gaitán y qué pasa. Queda descabezado el poder. Yo he hecho alguna... Es decir, no caigamos en idolatrar a Augusto, por decir a alguien, a un Gustavo Petro, que hasta ahora sigue siendo la esperanza de cambio en este país, pues para ser concretos. Así no nos escriba todo de... Esa es la esperanza y la voz de cambio en el país. Pero entonces, tampoco pensemos que Gustavo Petro, entonces le tiene que pasar lo mismo, pero si le damos todo en ese poder y también lo elevamos allá y no construimos liderazgos de base y liderazgos diversos y plurales, con participación de las mujeres, de lo que están mostrando los jóvenes, entonces, que no nos vaya a pasar, igual es una cosa, la frase muy nuestra, Dios no quiera que nos vayan a eliminar a Petro, porque entonces... Si concentramos todo ahí, nos vuelven a descansar, ¿o no? Ya lo hizo la oligarquía en el 48. Entonces, lo que tenemos que pensar en ampliar ese abanico de liderazgos que el país necesita y que hay buenísimos, buenísimos y buenísimas en este momento, encabezados principalmente por jóvenes.
Yo sí me duelo de una cosa, no sé si ustedes alguna vez han pensado en ella, yo la lanzo aquí, no es el debate, pero Colombia adolece de liderazgos que planteen una visión de un ecosocialismo y de un nuevo socialismo para Colombia. No lo tenemos. ¿Cuál es el consejo? Todo el mundo está replegado, Dios, todo el mundo. Entonces nos hemos concentrado aquí en este cambio alternativo, pero la izquierda adolece de liderazgos nacionales. ¿Para qué? Y yo se lo decía a un amigo en una discusión en estos días, que no, le decía, no porque vayamos a ganar el poder, digamos, la compañera X, periodista o tal, o youtuber que se ha vuelto ya ahí, tenemos Márquez, esta chica Márquez, ¿cómo se llama? La colombiana. Francia Márquez, que es la Premio Nacional de Proceso. Derechos Humanos. Márquez encabeza y encarna esa visión ya de un nuevo socialismo feminista, ecologista. Recogemos el aporte de Orlando Paz Borda de regiones de. Antirracista. Entonces, no tenemos esa voz, porque todo el mundo anda como buscando ahí, acomodándose, y nadie ha sido. Y Gustavo Petro, digámoslo también, Sebas, Gustavo Petro no es un socialista. Gustavo Petro es un socialdemócrata posmoderno. Yo voy a usar ese término. Eso quiere decir que recoge los elementos históricos de la socialdemocracia que se fundan en unos pilares básicos. ¿Cuáles son? Distribución de la riqueza. ¿Cuál es el discurso de Gustavo Petro? Produzcamos para que distribuyamos. Y que los impuestos, como todas las socialdemocracias, que los impuestos también los paguen los que más acumulan y ganan en esa élite, en esa punta de la pirámide capitalista. Por eso, no, su discurso es muy consecuente cuando él dice, hay que acabar la reforma del 2019 porque se hizo extensiones a esa punta de la pirámide capitalista que lo ha acumulado todo. Tenemos que coger esa riqueza que ellos nos han arrebatado a través del modelo neoliberal, de gobiernos favorables, de decretos, de mayorías en el Congreso, y convertirla y ganar una nueva mayoría, y ese de 86-56 de Gustavo Bolívar, eso está en el marco de la socialdemocracia, no es ningún socialismo, pero eso lo suscribimos. Yo suscribo eso porque es un paso importante, porque es empezar a ganar espacios, porque es empezar a reclamar derechos y porque es también distribuir la riqueza que ellos, con la que ellos se han quedado en los últimos 40 y 50 años. Porque esa es la pelea que tenemos. Esa es la pelea que tenemos. Cuando tenemos millones de jóvenes en la calle reclamando menos derecho a una universidad y a un ingreso mínimo para ir a la universidad y trabajar después de que nos graduemos. ¿Qué es eso? Se necesitan esos recursos. Y esos jóvenes no los tienen. ¿Por qué? Pues ya también sabemos por qué. Porque en su familia no hay trabajo, su papá está desempleado, porque él sale a vender cositas, minucias, a rebuscarse. Esa es mi forma. Tenemos una pelea por la economía. Y Gustavo Petro es un socialdemócrata postmoderno porque recoge también y muy bien la demanda de una sociedad en armonía con el ambiente, un ecosistema en armonía con los intereses del ser humano hoy. Es un postmodernista socialdemócrata porque recoge muy bien, en parte también debería, los intereses de todos los movimientos feministas, LGTBI, diversidades, etc. Entonces, digamos que ese debate de quiénes son los que gobiernan, cómo es esa oposición y qué realidad tenemos política, me parece a mí que hay que también discutirla y decirnos la verdad. En Colombia nadie está al frente de un proyecto social en este momento. Y yo lo extraño, pero extraño. Y hay avances en eso. Lo que pasa es que en Colombia es tan conservadora, ha sido tan dura la represión que no sé. Por ejemplo, yo no veo debate sobre el papel de Estados Unidos como está en Colombia. Bueno, nosotros estamos mandándole cartas a Biden, que le diga a ese presidente que no sea tan matón, pero no son cartas de los imperialistas y cosas, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que tenemos que mirar. Entonces yo Otto, digo, resumiendo pero Otto, pero ten en cuenta que el Consejo de Estado de Estados Unidos le hizo el llamado a Duque para que respetara el derecho a la protesta. O sea, no es un apoyo pues directo, pero ahí lo están tallando un poquito. me dijiste eso porque quiero llegar a esto. Es decir, nosotros estamos muy buen ese aporte, Jenny, porque quiero conectarlo con lo siguiente. El tema del nuevo sujeto que está en la calle. ¿Cuál es el sujeto que está peleando? Y yo lo iba a ver también en relación a eso de la deuda histórica. Es decir, yo he discutido con unos amigos, eso, pero bueno, ¿qué metáfora? Explíquenos con una metáfora. Bueno, hacemos como el análisis crítico de ¿con qué metáfora explicamos lo de Colombia? Yo he encontrado uno, no sé si es el mejor, puede haber modelos. Yo he encontrado eso. Colombia es un volcán que acaba de estallar. El 28 de abril, y todo no iba a ser un estallido, y como, ¡pum!
¿Por qué volcán? Es un buen modelo para explicarlo, porque los volcanes, hay distintos tipos de volcanes en la Tierra, hemos visto, hay unos volcanes que estallan y, por ejemplo, uno, el del Vesubio. Entonces, cuando vimos historia antigua, vimos que el Vesubio estalló y aplastó y tapó toda la ciudad, y mató toda la población. No había pues cómo detectar que el volcán iba a estallar, así como el de Armero, que sí teníamos los medios para detectar que iba a estallar y aplastó todo el pueblo. En el Vesubio, en la antigua Roma, un volcán estalló y quiere decir que la lava que tiene ese volcán concentrada de millones de años llegó y brotó toda, hizo una erupción. En Colombia, el tipo de volcán que tenemos es un volcán que ha estallado, pero cuya lava no se ha agotado aún, cuyo magma está en sus entrañas, sigue rebotando y sigue estallando. Y eso es lo único que puede explicar por qué la intensidad y la duración. Porque el acumulado de magma es un acumulado histórico. Es muy largo. La ira concentrada es muy larga y va más atrás. Si no, pues con el estallido del 28 de abril y dos días, con la reforma que la retiraron, no hubiéramos podido, como muchos querían, que se levantara el paro, y pasó que las entrañas del volcán, que son estos jóvenes, en la gente dijeron, ustedes verán si van a negociar, pero nosotros seguimos allá, eso de la primera línea, puntos de concentración, ¿no? Y que en Colombia los jóvenes se arriesgaran a salir a pelear y enfrentarse en Alemania a la policía por la noche, cuando se había visto eso, dos o tres días, cinco días, ¿no? Cuando el paro cívico del 1985 en Medellín, que nos dimos a los barrios populares, por la noche jodíamos, éramos grupos muy, muy vanguardia, muy militantes, ¿cierto? Pero la población todavía no participaba con nosotros. Aquí salen las mamás, ¿no? Que ya ha habido casos de madres que le han matado al hijo y que se fue a la primera línea. Entonces esto es otra cosa. Entonces ese magma está ahí, ¿por qué? Porque tiene mucha cosa concentrada. Y entonces, ¿por qué el 28 que estalló no se acabó? Pues precisamente por lo mismo, porque la historia de la ira que tiene, la deuda histórica es muy larga. Y ese sujeto que está en la calle, es el nuevo sujeto de cambio, la está cobrando. Con ese sujeto del pueblo, insisto, tenemos que hablar. Cobren, no son ustedes solamente. Aquí ha habido generaciones que han hecho parte de ese magma, que la han aplastado, que le han hecho todo eso, ¿cierto? Entonces me parece muy bueno que lo hayas mencionado. Otto, Otto, dame... Sí, dale, Víctor. Dame, antes de que pases a otro... Antes de que avances a otro tema, Otto, yo quiero... Te voy a dar este... Yo te quiero plantear un escenario... Se te apagó el micrófono, Otto. ¿Me escuchan? Ahí sí, dale. Ah, bueno, ahí sí. Bueno, Otto, mira, antes de que pasemos a otro tema, en lo que vas avanzando ahí, aquí se dio una asamblea el anterior jueves, se dio una asamblea en la zona 2, en las comunas 5, 6 y 7, y un elemento que salió reiteradamente en las personas que expusieron ante el público, ante los asambleístas, elementos para la reflexión y para la construcción de unas posibles reclamaciones, salió a relucir mucho el tema de la educación popular. Si vos te acordás o vos estuviste presente en esos escenarios, en los años 80 más o menos, cuando organizaciones sociales de comunas y barrios trabajaban profundamente la educación popular. La educación popular que da base política a las personas para sus actuares en sociedad. Hoy yo encuentro y lo escucho, pues, porque vivo pendiente de las publicaciones que se hacen en redes sociales sobre las reclamaciones, sobre las propuestas, y encuentra unos jóvenes y unas personas adultas que tienen clara la situación política del país, que diferencian cosas, Otto, muy importantes, cosas muy importantes como son, por ejemplo, que somos una clase social, que nuestra lucha es contra otra clase social, que nos lo tratan de decir. Aquí se habla mucho de no hable de clases, no hable de clases, no polarice. No, pues, ¿cómo que no? Porque es que el problema está ahí, el almendrón está ahí. Es que hay una clase social minoritaria que tiene oprimida una clase social mayoritaria. Entonces, pero se encuentra uno que muchos jóvenes se pierden en esos discursos que fueron creados principalmente por el Centro Democrático, principalmente por supuesto, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que aquí en algún momento fue dizque la izquierda, que hace parte del... bueno, eso es una cosa
que los jóvenes tendrían que conocer y saber para poder tener, uno encuentra jóvenes con mucha energía, pero con poca fundamentación política. O sea, usted los ve en el frente con toda la fuerza, con todas las ganas, por supuesto, muy presionados por la condición social, por cómo los han maltratado los jóvenes de 20 años, durante 20 años han sufrido el maltrato. Entonces, yo quería plantear este escenario porque lo que vemos nosotros aquí en la zona nororiental, de pronto un poco menos, en la zona noroccidental, un poco menos en la zona nororiental, es que no hay trabajo de base, no hay organizaciones sociales que estén haciendo educación popular para que los jóvenes puedan entender los asuntos políticos de sus comunidades. Uno se encuentra jóvenes que han estudiado en la Universidad Otto, que tienen, inclusive pueden estar estudiando posgrado, pero no se reconocen como de una clase social, no se reconocen, se reconocen como una clase media alta, cuando ni siquiera pues alcanzamos a ser una clase media baja. Entonces, esos asuntos, Otto, ¿qué reflexión has hecho sobre eso? Sí, y por eso iba para ese punto de lo que decía Jenny del tema que lo até al tema del nuevo sujeto de cambio. Estamos ante una discusión sobre multitudes, ciudadanías libres, movimientos sociales urbanos, principalmente, aunque en el campo hay lucha, pero en el campo colombiano ha habido una lucha histórica. ¿Quiénes han puesto a los muertos? ¿Dónde estuvo la guerra? Eso lo hemos dicho todo el tiempo. Perdimos en parte el no porque la ciudad dijo y se dejó convencer de un discurso amarillista, del miedo, ¿cierto?, del centro democrático, y perdimos el plebiscito cuando el tema de refrendar los acuerdos. Pero la gente del campo, donde estuvo la guerra, votó, chocó todas las zonas donde estuvo la guerra, votó 90% y pico a favor del acuerdo de paz. Pero en las ciudades nos hicimos, vamos a asumirnos, como nos decimos, bueno, nosotros sí estuvimos por el sí y eso, pero digamos que contra la juventud y la clase media, la ciudad, esa mierda, pues bueno, ahí venga. Y es muy poderoso todavía él. Entonces, aquí hay un enfrentamiento, toca volver a plantear entonces cuál es el sujeto de cambio y dónde está y cómo se configura. El sujeto de cambio histórico, cuando nosotros leímos, bueno, al menos el ABC, poco del marxismo, era el proletariado industrial. Proletariado industrial, el que encabezaba la clase proletaria, el proletariado, iba al frente de la huelga y de la lucha o la batalla, o si tocaba en la revolución como la rusa, etcétera, y derrocaba todo ese poder, ¿cierto? Ese no está hoy. No es que no exista el proletariado. Entonces, ahí sí es necesario, Víctor y Jorge Iván y Yanni, que ha habido aportes de nuevos teóricos marxistas. Por ejemplo, ¿el de quién? Yo lo recomiendo. David Harvey, el de la acumulación por desposesión, no sé si lo han oído mencionar, pero él recoge un concepto y reelabora con otros neomarxistas un concepto que llama precariado. Porque ese geógrafo marxista tan importante es muy claro en que, claro que la lucha de clases existe en el mundo, pero ¿cómo existe? Esa es la pregunta y esa es la que hay que responder. Por supuesto, nosotros no podemos negarle, ¿no? ¿Cómo existe? Y tenemos que tratar de encontrar cómo existe. ¿Cómo existe en Colombia? Tú tienes razón en eso. Ahí hay un vacío. Yo creo que entre nuestras generaciones, que fuimos como parte de grupos muy militantes y muy vanguardistas, formados mucho en partidos y movimientos de izquierda, marxistas o comunistas, en los que estuvimos, ahí nos volvíamos muy militantes y nos aprendíamos mucho eso y tal. Teníamos muy claro el tema de la lucha de clases, el enfrentamiento entre el trabajo y el capital, etcétera. Y eso hoy... Pero éramos grupos relativamente pequeños, vanguardistas, y ahí. Y hoy es una masa que más o menos sabe que hay una necesidad y una lucha y que hay unas diferencias de clase, pero cualitativamente esa masa ha perdido mucho, digamos, esa multitud ha perdido mucho en eso, es lo que tú estás diciendo, Víctor, y ese es parte del análisis. Entonces, por eso el sujeto de cambio hoy no es el proletariado industrial moderno. Esto lo discutimos y quiero mencionar ese nombre tan bello que le ha hecho honor a la lucha en Medellín y a la historia reciente de Medellín y de Colombia, a Campo Elías Galindo. Con él lo discutimos cuando preparamos el Foro Social Alternativo, ¿cómo es? Foro Social Urbano Alternativo de Medellín, que lo hicimos en la Universidad de Antioquia, 3 días. Lo hicimos con muchos jóvenes. No se te olvide el Popular, que precisamente en esa época, eso fue en el 2014, con el Foro Social Urbano Alternativo y Popular, y que hablábamos
y que hablábamos también del derecho a la ciudad, porque también ahí estábamos planteando la necesidad, y como David Halbrey hablaba también de la gentrificación, porque en esa época planteábamos también, estábamos en un análisis muy profundo, recuerdo que incluso se hizo un cabildo abierto sobre el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y desde allí hablábamos también cómo, pues a través de la institucionalidad, se estaba realizando ese despojo a través de los macroproyectos en las grandes ciudades. Tienes razón. Entonces, Víctor, para responder un poco, claro, y hay que decirlo, y hay que discutirlo, todo está atravesado por la lucha de clases, el feminismo, porque hay feministas, las que llama esta gran socióloga norteamericana que llegó por ahí a una conferencia hace poco y dijo, lo que pasa es que hay unas feministas que viven bajo un techo de cristal. Entonces muchos dijeron, uy, ojo, esta es una socióloga, tenaz, ¿qué está queriendo decir? Y eso no, pues que la burguesía también quiere el feminismo. Pero otra cosa es el feminismo de las indígenas, de las campesinas, de las afrocolombianas y de las trabajadoras y de las que hacen el aseo en las casas. Otra cosa es ese feminismo, porque es un feminismo de clase. Entonces, la lucha de clases atraviesa todas las otras luchas que usted quiera hoy, la de lo LGTBI. Claro que hay conservadores que quieren derechos y libertades, pues sería una estupidez decir que no, y liberales y grandes oligarcas. Pero interesa es el que tiene que prostituirse porque no tiene otro ingreso y le toca ser indigno su cuerpo. Ese qué derechos va a tener. Entonces, es por ese, al lado de ese es que tenemos que estar. Ese hace parte de esa clase trabajadora también. Entonces, precariado es porque desapareció el proletariado. ¿Por qué desapareció el proletariado? Eso sí lo, Jorge Iván, pues porque hubo un proceso de tercerización de contrataciones que el neoliberalismo introdujo. El gran gurú Álvaro Uribe Vélez fue un maestro en la reforma, ¿cuál? La 50, la 100, quitó horas extras, dijo que los trabajadores ganaban mucho los fines de semana, y todo el mundo le compramos ese discurso. Bueno, nosotros no, pero digamos que la población fue y votó eso con ese discurso de la seguridad democrática, y entonces nos clavamos. Entonces hay que devolver eso, hay que volver a recuperar eso, se llama recuperar derechos. Porque es muy tenaz que tuviéramos derechos, nos los arrebaten con decretos y con modelos y teniendo un dominio mayoritario en el gobierno, y ahora nos vengan a decir que nos estamos inventando cosas. ¿Inventando cosas? No, la gente está reclamando y quiere. Ahora, entonces, tenemos que saber hilvanar bien ese asunto. Entonces, digo, todo está atravesado por la lucha de clases. Hay un asunto nuevo en esto. Y entonces, ese sí quería mencionárselo cuando hablamos de... Entonces, el nuevo sujeto de cambio no es el proletariado solo. Claro que están los trabajadores también, porque tenemos todavía fábrica, ¿cierto? Están los profesores de Adidas, de FECODE, claro que sí, el sector de la salud. Pero aparte de eso, a eso le llegó un ejército de jóvenes de los NINI, ¿cierto? Acuérdense, están usando mucho NINI, ni estudio ni trabajo. O sea, ya ni la poesía la podemos hacer. ¿Qué haces? Ni estudio ni trabajo. O sea, no es, ¿qué quieres? ¿Fresa o chocolate, no? Fresas no se cultivan, chocolate no hay. Como dijo un joven estos días, ¿trabajo en dónde? En Colombia no hay trabajo. Estudias, no hay con qué estudiar. O sea, ni. Entonces, claro, ese joven ahí, ¿y quiénes son los que están poniendo el pecho ahora a su partido luchando en esos puntos, ¿cómo se llama? Las primeras líneas. Yo entiendo la caracterización sociológica de ellos, esos son jóvenes de barrios populares, principalmente, y jóvenes de clase media muy, muy, muy convencidos, muy militantes ahí ayudándoles en ese tema, ¿cierto? Entonces todo está atravesado por una... Pero quiero decir, ¿cuál es entonces la diferencia sustancial entre esta generación que también está peleando y un poco la nuestra y las anteriores? Vamos a mencionar varias. Los métodos, los estilos de hacer las cosas cambiaron fundamentalmente. ¿Y qué ayudó a que cambiaran fundamentalmente? Yo creo que ustedes ya están, ya, esto que tenemos aquí, este internet, la revolución tecnológica del internet y el WhatsApp, y entonces, ¿por qué la denuncia ha sido tan poderosa y no hemos tenido que arrodillarnos a los medios lagartos de comunicación de Colombia para dar a conocer lo que pasa en Colombia? Pues porque ustedes lo saben, porque ustedes graban en el celular y lo envían inmediatamente, no importa que sea sin editar, porque la señora allá en el balcón le dice a la hija, mija, grábelo, mira ese policía cómo le está dando, cómo le está, entonces eso sale. Entonces, los tenemos, digamos, ahí. Eso es un elemento. Entonces eso es nuevo y eso convoca diferente. Nosotros convocamos en asamblea en la universidad y con un pasquincito que hacíamos y un periodiquito, el Revolución, el Proletario, el Bozo, lo que queramos llamar, o el de la comuna, muy ahí entre todos para que no nos pillara, y ahora se convoca distinto. Entonces esa revolución tecnológica que viene del capitalismo desarrollado, fíjense, los pueblos también la adoptan como herramienta de lucha.
como herramienta de lucha. Y hoy tenemos desbordados los medios en Colombia, tradicionales siguen mintiendo, pero la gran publicidad la están haciendo ustedes, estos medios alternativos. Cuando yo llegué de nuevo a Colombia en el 2006, lo primero que le propuse a Movilicemos los Pueblos es que el debate era crear medios de comunicación alternativos. Hicimos ponencias y debates. Y estoy feliz. No, eso no. La explosión de medios alternativos que sea Colombia ni mucho menos tiene que ver conmigo, sino que estábamos acertados y estos medios alternativos y esta explosión los tiene desbordados. Y ato este elemento, que es muy importante también, la batalla simbólica. ¿No les parece? ¿No les parece? Yo estoy emocionado porque... Los nuevos símbolos. Bandera esa de esa vieja oligarquía porque me duele cargarla. Y cuando veo que los jóvenes ya la voltean desde el rojo para abajo, ya están las marchas, yo digo, esto es maravilloso. Entonces, Víctor, tiene que ser que esos jóvenes entendieron también eso. La batalla simbólica la está ganando esta generación. Salen no solamente la bandera, el escudo, replantean el himno, uno los ve cantando con charangas, con miles de cosas, el chao chao, la famosa canción de las milicias antifascistas italianas que se hizo famosa en el mundo cuando se derrotó el fascismo en Italia. Es decir, derrumbar estatuas. ¡Epa! Esa es la guerra simbólica y las están haciendo nuestras comunidades, o sea, y los nuestros abuelos, tenemos sangre indígena. Los MISAC, ellos y todos los grupos, y bautizar la calle, ¿cómo se llama? Allá en la avenida Jiménez, avenida MISAC, eso es una belleza. El parque de la Resistencia en Medellín, que no le gustó a los concejales. No, hombre, estos concejales sí son un poco de muchachitos, pero trasnochados con una ideología que están cambiando. No, y a los viejos también, Carlos Zuluaga no le gustó que lo renombraran. A los jóvenes, los viejos pues ya nos toca morirnos como generación con lo que tengamos, pero en los jóvenes. Entonces, no, hablo del concejal Carlos Zuluaga que no le gustó que renombraran el Parque de los Deseos como el Parque de la Resistencia. Venga, Otto, yo aprovecho que Tiago, hay un tabú que es muy importante, Víctor, para... Hazme un gran favor, Víctor, para que no nos apasionemos tanto, porque yo estoy que me hablo también, dale el corte al programa en la emisora, por favor, para que podamos seguir en Facebook nosotros. Listo. Entonces, bueno, a los oyentes de los 88.4, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nuevamente nos pasamos dos minuticos de la transmisión de la emisora. Nos esperamos el próximo miércoles con otro tema de interés. Continúenos viendo aquí en Facebook, que vamos a seguir hablando estos temas tan interesantes con este invitado tan interesante también. Ya regresamos para Facebook. ¿Puedo hacer la pausa de agua? Bueno, regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Acabamos de cerrar el enlace con la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM, pero continuamos aquí en Facebook con una conversación muy interesante, muy amena, que estamos teniendo con Otto Higuita. Él estudió historia económica en la Universidad de Estocolmo, es profesor de idiomas, es historiador, es ensayista, que nos ha compartido ya varios ensayos muy interesantes, reflexiones muy interesantes, y también escribe para varios medios alternativos. A propósito, yo aprovecho que Otto está en el momento de hidratación. Aquí hay que hidratar, porque la conversación es larga y se va secando la garganta. Por aquí saludan desde el Nodo Londres, le dice César Otto, gracias por haber pasado por los medios alternativos del Reino Unido de Civilimática News y Revolución Comunitaria. Eso es un agradecimiento que le hacen aquí a Otto. Jorge, vos que tenés posibilidad de abrir más el texto, leemos el de Francis, que es que aquí se me corta en un pedazo. Voy a mirar. Otro, por ahí mirar. lo saluda el señor, le agradecen por haber estado en Civilmatic News y en Revolución Comunitaria. Es un programa que hicimos, Víctor, hace poco con un medio comunitario y alternativo de Londres, muy interesante, sobre Colombia. Dale, mejor. Víctor, lo saludo. Jenny, ¿tú lo puedes ver? Sí, espérame, yo Jenny, trato de verlo aquí a ver si ya me abrió. Sí, compañeros, si quieren yo lo puedo leer. Dale, Francis. Por favor, Jenny.
Bueno, entonces, ay, Silmatic De hacia, Francis. bueno, el nodo de Londres también comparte el documento que Otto escribió hacia dónde va el paro nacional en Colombia. Está como un comentario también para que la audiencia lo pueda leer. Y el comentario de Francis dice que, o sea, pues ella plantea que la Constitución Nacional pues ha venido con unos cambios históricos también, ¿no es cierto? Con unos cambios, con la propuesta del cambio de la Constitución hay que entender dos cosas. La actual Constitución tiene más o menos 146 reformas. Otra dentro de los pliegos que están haciendo la mesa de resistencia. Hay propuestas que requieren cambios en la Constitución, que son cambios constitucionales. En este panorama no es tan loco pensarse un cambio de la misma. Estamos hablando pues de una reforma estructural de la Constitución, lo que hablábamos también de un proceso constituyente, otro pues que venimos también desde el 2010 más o menos hablando desde Marcha Patriótica con el proceso constituyente. Otto, ¿consideras tú que de pronto puede haber necesidad de hacer una revisión más profunda de la Constitución o crees que volviendo a la Constitución del 91, porque realmente nos la han vuelto una colcha de retazos máximo de Uribe Vélez, pero volviendo a la Constitución del 91 podemos recuperar los derechos fundamentales también vulnerados por este tiempo pues a partir del neoliberalismo, pues a partir de todo, de Bienvenidos al Futuro y César Gaviria, y luego pues con esta pesadilla de Álvaro Uribe Vélez en el poder. Otto, Qué bien que haya. antes de que nos respondas, Jenny, tienes algo ahí en sentido que nos está dando un eco en tu transmisión. La última comunicación que nos dice Francis es, pero es hasta ahora el único que está leyendo el paro nacional como lo que es, una demanda de cambio con justicia social y restablecimiento de derechos constitucionales. Y no como cambio de modelo económico como lo plantean los uribistas. Los otros candidatos están pescando en río revuelto porque son los mismos de lo mismo. Ahora sí, Otto, dale. Bueno, entonces quería, yo mencionaba el caso de Chile y el nuestro para comparar, pero yo pienso que hay que hacer honor a los que han sido maestros nuestros en este debate constitucional, ¿no? Sobre todo Jenny y ustedes allá en Medellín, Albeiro Purgarín, el profesor de la Universidad de Medellín, gran constitucionalista, que fue magistrado también, es profesor, yo creo, no sé si ya está jubilado, lo último que supe era que profesor de la Universidad Nacional, tenía unos grupos de estudio, y nosotros siempre estuvimos con Albeiro, digamos, participando en la cantidad de foros, de charlas con él, de estudio de la Constitución. Bueno, tengo para mi agrado que también me estudié mis 7 semestres de derecho ahí en una universidad y de la ciudad recientemente. Entonces, para mí era muy importante también estudiar la Constitución. Así no me haya graduado como abogado, yo creo que tengo un poco las bases claras de qué es la Constitución, ¿cierto? Este es un tema bastante importante y se debe debatir más. Y si algo aprendimos con Albeiro Pulgarín es lo siguiente, también con el maestro Carlos Gaviria, recuerden que dejó un legado enorme, digamos, en estos procesos democráticos, sin ser ningún socialista, nuevamente lo digo, y no lo digo por detrimento, sino que porque la derecha quiso decir que era también un aliado, pues, del terrorismo y de, ¿no? Y que tantas cosas que le llegaron al maestro Carlos Gaviria, que no era, ¿cierto? Era un liberal de principios, un hombre, digamos, profundamente convencido del Estado Social de Derecho, un gran constitucionalista que sentó magistratura con una serie de ponencias que hizo, que fueron, digamos, se convirtieron en documentos fundamentales a nivel de muchos temas y materias, el tema de la dosis personal, del uso de, ¿cierto?, de la marihuana, por ejemplo, y otras cosas. Bueno, con Albeiro discutimos mucho este tema y siempre llegábamos a esta postura, ¿cierto? Él decía, hay gente que se antoja con esto de que debe haber convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. La gran y última Asamblea Nacional Constituyente que tuvimos fue la del 91, sin duda. Recuerden, y coincidió con César Gaviria.
Esa Asamblea Nacional Constituyente, pues sin duda, y participaron sectores que venían de acuerdos de paz, los del M-19, algunos del EPL, etcétera, ¿cierto? Se hizo ahí, pero se hizo en una fusión, ¿con quién? Con representantes y voceros de esa oligarquía tradicional. Citemos uno, Álvaro Gómez Hurtado. Y Álvaro Gómez Hurtado fue un cuadro político, no fue cualquier político. Sentaba cátedra y daba línea y orientaba. Bueno, al fin se supo que Marulanda y todos estos tenían, pero los que la JEP han dicho que fueron ellos los que lo mataron, en fin, bueno. Pero esa constitución, entonces, una constitución que salió por un consenso, es decir, si tuvo el voto del plebiscito que la aprobó, entonces fue muy popular y fue muy válida, fue muy, muy legítima, y esa constitución, obviamente, que nos enterró la vieja constitución de 1886, recuerden que todo ese periodo de las guerras civiles después de la República, con los criollos revolucionarios, Bolívar y las revoluciones de independencia, nosotros entramos en periodos muy largos de guerras civiles, hasta la guerra civil de los mil días, y después en el comienzo de siglo, y después la muerte de Gaitán, y después la vorágine o la violencia, en fin, hemos venido de guerra civil en guerra civil, ¿cierto? Pero nunca se ha resuelto del todo nada. Entonces, esa constitución del 91 sentó las bases del Estado Social de Derecho, que era lo más moderno que tenemos en términos de derechos fundamentales, y dejábamos atrás una constitución confesionalista ligada a la Iglesia, con el papel de la Iglesia y la doctrina católica como una cosa eje central, y esta otra se moderniza y ya toma distancia de esa visión muy conservadora de cómo hacer el pacto social o cómo hacer el contrato social para Colombia. Y ahí se hizo un nuevo acuerdo social. ¿Qué pasó? Que de todas formas, digamos, esa constitución, eso lo discutíamos mucho con de todas maneras, una constitución que acoja con cosas. ¿Por qué? Voy a mencionar estos dos elementos. Por ejemplo, en esa constitución no entró al fin vocerías de las FARC y el ELN, porque la FARC y el ELN no lograron acuerdos en esa época ni con Gaviriano ni con nadie. Ellos los bombardearon y toda la guerra siguió hasta ahorita. Entonces es una constitución coja y pues porque ellos no entran. Entonces el tema del poder en Colombia y los sectores que se lo han disputado, pues no todos se incluyeron. Pero es una constitución que es válida en su fundamento, en términos de los derechos fundamentales que allí se reivindican, la participación, derecho de tutela, el derecho fundamental a la vida, de asociación, de reunión, el derecho de lo que es lo público dentro de lo que concebimos una nación o una república, el tema del ejército y la policía. Por eso, y cito ese. El artículo 113, que está en un decreto especial ligado a la Constitución y es constitucional, dice el tema de la conmoción interior. Acuérdese que la Constitución del 91 acabó con el viejo estado de sitio. Ya no era necesario, sino que en caso excepcional que la República se viera en peligro y en medio de una sonada, entonces era posible hacer una especie de conmoción interior, que es la que quieren aplicar. Pero ahora pasamos a ese tema. Entonces, esta Constitución tiene todos los elementos de cualquier constitución moderna. Ya, digámoslo así, y ha tenido muchas reformas, pero en eso estoy de acuerdo con la persona que están citando allí, ha tenido muchas contrarreformas, porque se hace una constitución y vienen acuerdos en el Congreso, que es el Congreso es el que legisla y hace las leyes, y entonces se ponen de acuerdo, entonces le van introduciendo una serie de reformas, y la mayoría de reformas que se le introdujeron a la Constitución del 91 son regresivas, querían destruirla, le abrió. Recuerden que la Constitución le abre campo, como se inaugura en el 91, le abre campo a el modelo neoliberal, casi que lo convierten en un modelo de Estado. Y eso es uno de los goles más grandes que nos metieron. Que la política económica, el Banco de la República, la centralización de todos estos órganos que dirigen la economía del país, casi que quedaron atados de una vez a que el modelo válido que ellos iban a implementar era el neoliberalismo, es decir, de hecho, las privatizaciones, a la venta de los bienes públicos, etcétera, etcétera, que es todo el debate que hemos tenido con EPM, el papel del GEA en Medellín, que magistralmente, vuelvo y lo digo, Campo Elías Galindo hizo un aporte enorme en eso cuando hace poco, antes de que fuera asesinado, desenmascaró el sistema de privatización interna que llevaba ese tal cuerpo que hay interno en que están pidiendo ahora dos ONG en Medellín que lo deroguen, el corporativo, el coso corporativo de EPM, no sé cómo me acuerdo, pero el Campo Elías Galindo da clase magistral ahí. Yo recogí el gobierno, corporativo. Exactamente. Entonces, sobre la Constitución del 91, no hay que convocar una nueva asamblea constituyente para reformarla, sino que hay que crear unas mayorías congregacionales y con respaldo de la gente abajo, que podamos introducir unas reformas y sacarle todas esas que le introdujo este sector conservador,
neoliberal, terrateniente, que expropió tierras y que las legalizó a su manera, ¿cierto? Esas partes en las que hay que quitarlas. Y aquí sí aprovecho y cito otra cosa, aparte de citar al maestro Albeiro Pulgarín, que siempre nos dijo eso. Otto, se te Siempre nos... apagó la cámara. Sí, es que creo que leí. Bueno, ya. Bueno, que nos dijo, ojo con caer en la trampa de que aquí se trata de convocar una nueva constituyente. Ahí se tiene el esqueleto y la columna vertebral fundamental en términos de Estado Social Derecho, que ha sido diezmado, sí. Hay un trabajo fabuloso que recomiendo y que ojalá ustedes lo citen y le pidan a estos jóvenes que lo llama Cartas de Batalla. Cartas de Batalla es un libro de un gran constitucionalista colombiano, Valencia, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Valencia. Fue magistrado, tuvo que dejar el país por amenazas de muerte. Y en Cartas de Batalla, este gran constitucionalista y magistrado, profesor universitario, en Cartas de Batalla lo escribió en el 2000, a partir del 2002-2003 empieza a salir las primeras versiones. La última que yo leí fue del 2010. Y él cita ahí toda esa cantidad de reformas, de contrarreformas que está diciendo esta chica ahí en ese caso. Y cuentan cómo se dieron, bajo qué gobiernos, qué alianzas se hicieron, con qué propósitos, y las desnuda de una manera magistral y pedagógica. Ese texto debe ser un texto, digamos, para que estos jóvenes entiendan el tema del debate constitucional. Hay muchos más, solamente me atrevo a nombrar los que conozco. Y ahí él plantea lo mismo, no es que hagamos una nueva asamblea, no es constituyente, es necesario mirar cuáles son las reformas que han hecho y cómo las desilvanamos y entender cuáles son los intereses económicos y políticos e ideológicos detrás de las contrarreformas que ha tenido la constituyente del 91, ¿cierto? Eso es clave ahí. Entonces, comparábamos con la de Chile porque el contexto colombiano nuestro... Nosotros con la del 91 no estamos heredando una constitución dictatorial. Nosotros ahí introdujimos una constitución que la tenemos que defender en su esencia de derechos fundamentales, en su esencia de la defensa de lo público, en su esencia de la defensa de los derechos individuales y colectivos. Eso es esencial. Entonces no podemos convocar para decir que vamos a reescribir lo mismo que ya escribimos en esta. Eso es una cosa clave. Y el peligro, como lo han señalado algunos que lo comparto en este momento, es que eso quisiera la derecha, porque ahí lo está Paloma Valencia, todas ellas hablando de convocar una, porque para ellos sí es que acabar de darle la estocada y adecuar una constitución ahí sí totalmente contraria a la del 91, adecuarla a su modelo de Estado. Su modelo de Estado es un modelo de Estado corporativo, muy ligado a los intereses de la tierra, de los terratenientes, de los ganaderos y de ese sector que tiene esa alianza con el narcotráfico, que perdone todos los delitos de la corrupción y todos los crímenes del narcotráfico en Colombia, que no los extraditen a ellos como al embajador ese que de allá de Bogotá que les cubrieron en las fincas laboratorios, sino que extradite a los oponentes, a los grandes revolucionarios que ha dado el país, que a esos sí los extradite y que les metan eso de que son narcotraficantes y que viven del narcotráfico y tienen alianza con los carteles de no sé dónde. Ese es el modelo de constitución que ellos sí quieren. Y que les permita castigar y que les permita reformar aún más el aparato militar al servicio de sus intereses. Y miren aquí un punto muy interesante. Pues yo en el artículo lo he preguntado, lo decimos, cuando se habla de agenda, ustedes decían ahora, bueno, y que la gente para sentarse con el régimen de Duque o con el gobierno de Duque, o como lo queramos llamar, como, ¿cuál es la agenda? A mí me parece que la fundamental ha sido dicha por el movimiento indigenista y por la Minga y por la Guardia. Dice, no nos sentamos con y ustedes vieron el comunicado con ese gobierno, porque mientras se siga asesinando la gente y mientras este gobierno no diga dónde están los desaparecidos, dónde están los que capturaron, que informen dónde tienen a los heridos, cómo los están atendiendo, con quién nos vamos a sentar. Señores. Y por eso ese mensaje es poderosísimo, ese mensaje lo entienden más claro los jóvenes que el Comité Nacional del Paro. Y aquí entonces ato ese debate de cuál es el sujeto que está en la calle y cuál es la diferencia que hay. Aquí no está en la calle los cuadros del sindicato, ni obrero, ni del Partido Comunista, ni de los viejos modelos de organización que teníamos en la calle. Aquí está otra gente que no nació y no se crió y no se formó en estos tipos de organizaciones. Y eso es tanto una ventaja como una desventaja. Eso estoy de acuerdo con esos análisis de Petro y muchos. Eso es como un boomerang porque se nos puede devolver. Pero tiene la ventaja de que no nos hayan arrebatado la vocería de la negociación. ¿Por qué? Porque mientras se sentó la coalición de la, ¿qué se llama? Coalición de la Esperanza, ¿cómo se llama? Bueno, esta del Partido Verde, con toda esta gente, ¿qué pasó? No pasó nada. Nada. Quedaron como un culo,
perdón la expresión, quedaron como un culo, quedaron muy feos ante la población colombiana que está peleando en las calles, ante esos millones de jóvenes, porque ¿qué iban a negociar? ¿Qué iban a negociar? No había nada que negociar, porque ese volcán todavía tiene mucho que bullir y que decir. Es como el debate del entonces, todo el que se siente ahora, sin tener un consenso y sin lograr un acuerdo allá en las bases con todos esos jóvenes, a negociar algo con el régimen, va a quedar mal. No le van a prestar atención, porque no se está escuchando. Ahora hay un problema, si yo solo lo reconozco. Entonces, ¿cómo van a organizar a todos, cada uno de esos nodos o esos espacios? Eso es complejo, pero eso es lo que tenemos. Otto. Eso es lo que dio años y años de represión de esta oligarquía, que ahora se votaran esos jóvenes y no le quieran copiar a nadie. Y eso hay que respetarlo. Yo no estoy diciendo que eso es un estado anárquico que hay que reconocer, pero es que el paro no se organizó así. O sí, o los sindicatos, la CGT, la UGT y la CUT dijeron, vamos a hacer así, a los tres días nos levantamos y negociamos. Eso se acabó, señores, eso se acabó, eso ya no existe, eso es un pasado. Hay que darse cuenta, eso lo decía yo también en una metáfora, para el 28 de abril no va a haber un antes del 28 de abril. El 28 de abril marcó un hito histórico en la historia contemporánea de Colombia, hay un antes y un después. Y ese después todavía no lo conocemos y ese Otto, sí es un problema. Venga. Venga, permítame, yo le planteo un elemento más para conversar con usted y para que Jorge también pueda, que tiene por ahí unas preguntas hace rato amarradas. Yo quiero corregir aquí algo. Yo cuando inicié la lectura del texto de Francis dije pero, ¿no? Y lo que se refería era Petro, todo lo que sigue ahí fue referencia a Petro. Entonces lo leí, no sé, por eso no se comprendió bien. Muchas gracias, bueno. Francis, por ese texto. Otto, mire, hay un tabú que se estableció en Colombia desde el 2002, más o menos. 2002 es cuando llega Álvaro Uribe primera vez a la presidencia. Sí, desde el 2002, exacto. Antes del 2002, en la precampaña de Álvaro Uribe, se empezó a trabajar y ya se venía trabajando hacía unos años anteriores, un tabú, y era borrar del discurso, de la conversación, de los debates, todas esas palabras que tenían que ver algo con comunismo, con socialismo, y que todo lo que se dijera ahí se convertía en algo así, tenía como olor a azufre. Entonces y yo veo que hoy todavía, Gustavo Petro cerró su discurso al máximo a no referirse a lo que pasa en Venezuela, porque eso es perder votos, eso es de entrar en unos debates terribles, pero nosotros tenemos la facultad del anonimato, o sea, nosotros no somos nadie en este país y podemos hablar de comunismo abiertamente, nos podemos decir que hay lucha de clases, podemos decir que aquí hay clases sociales, una clase social que está oprimiendo a otra, eso a nosotros no nos causa ninguna pérdida de votos, ni ninguna pérdida de popularidad, ni nada de eso. Entonces creo que sí es necesario para los jóvenes de ahora, porque yo sí continúo con eso, creo que sigue habiendo un desconocimiento por parte de los jóvenes de quiénes son, a qué clase social pertenecen, cómo les ha tocado sufrir para llegar al... Vos lo acabaste de narrar ahora, el empleo, la salud, la educación, todo eso para nosotros ha sido muy difícil para los de esta clase social. Inclusive, hay personas que creen que porque llegaron a un empleo para ganarse en el gobierno municipal o departamental un sueldecito más, creen que ya son... Jorge los llama a los que tienen un almuerzo adelantado, dos almuerzos adelantados. Así los llama Jorge. Están creyendo que ya no pertenecen a esta clase social. Y no, mentira, mire, el COVID acaba de mostrar que nos llevó otra vez a todos a la pobreza. Y entonces eso quiere decir que no teníamos nada solucionado. A los banqueros como Sarmiento Angulo no tuvo ningún problema, se enriqueció más, el gobierno les dio más plata. Entonces, yo no sé cómo vamos a hacer, y esa es la pregunta concreta. ¿Cómo retornamos a los discursos donde tenemos que decir la realidad? La realidad, le cambiamos de nombre si queremos, o retomamos los nombres que ya tenían. Pero lo que hay que decir es que sí, que este país tiene que cambiar y el cambio lo tenemos que propiciar desde nosotros, desde las bases sociales de esas personas que sufren el hambre. Aquí hay unos datos estadísticos muy graves, no. Personas que comen una sola vez al día, dos veces al día.
Son millones de personas que están comiendo dos veces al día. En Cali, donde es el epicentro de este estallido social, las cifras las presentaba un señor Jaime, es un economista y hizo con cifras exactas cómo se aumentaron las diferencias sociales en Cali a raíz de la emergencia sanitaria. Pero eso lo que quiere decir es que estaban en el borde de caer al abismo y sí, y por eso tenemos que volver, retomar a esos discursos, esos análisis donde podamos decir claramente, salirnos de esos tabú que nos está poniendo el centro democrático, que nos va montando una a una unos términos y nos va satanizando uno a uno otros términos. Eso lo tenemos que retomar, y no sé cómo, si la educación popular y retomar organizaciones de base que puedan, que en realidad, porque es que en Medellín también, discúlpame que meta este otro tema aquí, Otto, en Medellín también presupuesto participativo jugó un papel muy importante en acabar con esas organizaciones sociales ideológicamente, o sea, que esas organizaciones sociales sean esa base para construir esa base social consciente, crítica, conocedora de su realidad. Eso desapareció con presupuesto participativo. Hoy hay una participación ciudadana institucionalizada a través de presupuesto participativo que copia y replica discursos del gobernante de turno, del alcalde de turno. Y entonces, pues ahí se van convirtiendo en unos debilitadores sociales en vez de ejercer esa función de fortalecer las bases sociales, o sea, el ciudadano, el común. Yo dejo ahí, lo tenés ahí, por favor, Otto, para que lo reflexiones, eso del tabú que te acabo de mencionar, el olor a azufre, por favor, y para que Jorge pueda también hacer sus preguntas. No, no es más, no, es más como aportes también. Y de pronto me surge alguna pregunta, pero inicialmente es agradecerte, Otto, porque cuando nos haces todo ese recorrido histórico, que es muy importante que los oyentes y la gente vaya conociendo el trasfondo de la situación y de dónde viene toda esta situación, es muy importante y me encanta escuchar personas como vos, Otto, que hacen todo ese trazado histórico. Y yo precisamente se me adelanta un poquitico, Víctor, porque yo sí tengo mi huevito, yo sí tengo un huevito con respecto a este estallido social, y es con la clase, con los dirigentes, con los líderes sociales, organizaciones y algunos políticos o politiqueros más bien, porque es que todo este estallido, y lo decían mucho antes, Otto, es ese acumulado, y ponías el ejemplo del volcán, es ese acumulado y esa deuda social que nosotros tenemos, que esas organizaciones, esos líderes sociales, esos políticos que se han alimentado y se han sostenido precisamente en esos cargos con los votos de estas clases populares de estrato 1, 2 y 3, y que han aportado, ya sea con su negligencia o con su avispamiento, para que estas clases se vean más oprimidas, pero que coincidencialmente, que ahí sí le dejo la preguntita por ahí a ustedes para que me ayuden a entenderla, ¿por qué se da este tipo de fenómenos? ¿Por qué se da el tipo del fenómeno que el oprimido apoya siempre al opresor en este tipo de culturas? Pero ahí se las dejo para que me la respondan ahora. Y es la deuda social. Yo insisto, insisto, insisto todo esto. Ese estallido social que da, hablabas, Víctor, ahora de las organizaciones sociales de antes del 2004, cómo se dejaron cooptar por la administración municipal con eso de presupuesto participativo, que es por eso una de las causas que yo detesto esa figura. Yo la detesto, porque todos esos ideólogos, esos intelectuales, precisamente Otto, de esos que se sentaban en torno al aeropuerto en la Universidad de Antioquia, hablar de revolución, hablar de una cantidad de cosas, se dejaron cooptar. Y son de esos que hacen parte de los que decía Víctor ahora, y que yo traigo, cuando hablo de eso, traigo a colación un texto de Lenin que decía: la enfermedad infantil del comunismo es el izquierdismo. ¿Y cómo se dejaron
dejaron izquierderizar por esa clase burguesa, por esa clase política, para acallarlos, y simplemente uno ya los ve en los pasillos de la administración municipal o departamental, levitando más que caminando, levitando porque ya ni lo conocen a uno. Ya se les olvidó que tomábamos chicha ya en el aeropuerto en la Universidad de Antioquia, y que mientras que uno lo armaba, otro la servía, o otro revolvía el sancocho. Se les olvidó toda esa dinámica revolucionaria, y que teníamos muy buenas conversaciones. Entonces se dejan cooptar y se cae todo esto. Yo creo que se dio una reversa aquí en Medellín específicamente desde el 2004 con eso de presupuesto participativo. Se dio una reversa y se rompió todo el tejido social. Y de hecho, en este momento, cuando yo sigo hablando de deuda social, porque es que yo no he podido entender, y eso es otra preguntita que les dejo, yo por ahí tengo mis sospechas, pero quisiera explicaciones mucho más filosóficas. Hombre, estratos 1, 2 y 3, y tenemos líderes apoyando partidos de derecha, y más que esos partidos tradicionales que nos han hecho tanto daño. Yo no he podido entender eso. De hecho, esos líderes sociales a los que hago referencia en este momento, y aprovechando la vulgaridad del invitado, yo digo la mía, porque si, papá, desquítame, claro, porque me regaña el director. En estos momentos de marcha y de revolución popular se están haciendo los huevones. Pasan de agache como que si no fueran, dice mi amigo Víctor por ahí, lo miran a uno como gallina mirando sal, pero pasan de agache, y en este momento no se han querido unir a las marchas, no dan palabra, están escondiditos, calladitos, así agazapaditos, los de Aso Comunal, los de la Junta Administradora Local, e incluso el Consejo de Medellín. Están, pero mejor dicho, así calladitos, como queriendo decir, no hablemos, porque si hablamos, viene el otro año que es elección y nos castigan a nosotros también. Y ese es un llamado de atención a las asambleas populares que se están armando aquí en Medellín. No se la perdonemos. Ellos también tienen la culpa y tienen esa gran deuda. De hecho, una de las deudas que tienen son los nefastos planes de desarrollo que tiene esta ciudad, que fueron aprobados por ellos y que son nefastos totalmente, que no están llevando a transformar esta sociedad, y que falta esa transformación, hace parte de estos estallidos sociales. Porque si en estas comunas hubiesen planes de desarrollo bien estructurados, atendiendo problemáticas sociales, estos estallidos no se estuvieran dando. Pero por la negligencia, la ineficacia, la falta de preparación, el interés politiquero y el interés económico han permitido que a esos planes de desarrollo se les siga invirtiendo toda la cantidad de dinero que hay. Entonces, es el llamado para eso. Tenemos que empezar a revolucionarnos y tenemos que empezar a hacer esas asambleas populares. Aquí es de las comunas también. Aquí ya hay una que es zonal. Pero Jorge, tenemos que bajarlas a las comunas. Cuéntame, y compañera Jenny. Tener también en cuenta a los consejos comunales, porque en estos momentos, por ejemplo, en Medellín, estamos dizque en los consejos comunales, dizque en recolección de insumos, como si no estuviera pasando nada en la ciudad, como si no estuviera pasando nada en el país. O sea, recolección de insumos para el presupuesto público, del presupuesto participativo, para seguir gastando y gastando y gastando, pero realmente no se ve, porque esto también se ha convertido en una clientela y en una corrupción abrumadora. Entonces, también cómo esa indiferencia de esos tales consejeros barriales y desde los sectores, eso también causa un poco de inquietud, ¿sí? Pero entendemos también que estos diferentes escenarios son casi que controlados y manejados por la politiquería, desde el uribismo, desde el Partido Conservador, que obviamente es como pedirle peras al olmo, pues ahí a la JAL o al Aso Comunal. O sea, mejor dicho, ellos obviamente van a hacer la línea que les dé el uribismo o el conservadurismo. Y del Partido Liberal, tampoco dejemos de darle la sanción social a este Partido Liberal tampoco, porque todos son responsables, especialmente esos tres, y están agazapaditos como que si no fuera con ello. Aquí lo preocupante, Otto, y también te tocó parte de ese fenómeno, es que con esos dineros de presupuesto participativo están moviendo todas las campañas electorales para tener a los mismos canallas en el poder. Entonces, es importante, este tipo de espacios que de hecho, Otto, esos estaban dentro de los puntos de los acuerdos de La Habana.
abrir más emisoras comunitarias, ¿cierto? Pero que infortunadamente pues no se dio, pero que tampoco esperamos que se dieran para empezar a abrir emisoras o medios alternativos por cualquier parte. Entonces es importante estos medios para que sirvan como pedagogía, porque es que no podemos seguir cometiendo los mismos errores, no podemos seguir cometiendo los mismos errores de nombrar disque ediles del Centro Democrático aquí cuando en estos momentos están pasando de agache, ni liberales ni conservadores, no, aquí necesitamos es reformar toda esta estructura clientelar, como dice la compañera Jenny, y que están acolitando a estos sinvergüenzas a que nosotros seamos todos los días más pobres, Otto, y porque es que no tiene ninguna lógica, y ahí es cuando entiendo cuando en Europa nos tratan a nosotros de indio a los colombianos, sudacas, porque es que ese comportamiento contrario y a nuestras necesidades, eso no lo tiene sino una persona que está estupidizada, hermano. No, las minorías manejando la gran mayoría, eso no tiene ninguna lógica, pero obviamente ahí están las preguntas, las dos preguntitas que les hago, ¿por qué este tipo de comportamiento? Jorge, los indígenas colombianos son muy inteligentes y latinoamericanos también muy inteligentes, y políticamente muy activos y muy pero y con muchos sí, elementos. Pero a los indígenas ni me los metas en este champú porque me les quito el sombrero. No, es que como dijiste esos que... Los indígenas, mejor dicho, nos están escuchando y han tenido más huevitas que nosotros aquí en la ciudad. Otto, entonces ahí tienes tres elementos claves, pues, lo que te hablaba sobre los discursos, lo que nos plantea Jorge, para que nos dé luces desde tu perspectiva. Bueno, no, yo ahí iba a recordar, me estaba acordando cuando hablabas, Víctor, y luego Jorge, el tema de por qué la gente termina siendo oprimida y votando o eligiendo al opresor, ¿cierto? Hay un, yo creo que Chomsky ayudó mucho en eso, tiene un trabajo muy interesante que se llama las Manufacturing Consents, algo así como que cómo hacen las élites dominantes en todas las partes para lograr generar un consenso en la población, siendo pobre, viendo la mesera. Para que, el ejemplo de él era el neoliberal y medio, para que incluso fueran a votar un modelo que los iba a golpear a ellos. Entonces ahí le explica las ciertas, Jenny, eso también lo vimos más de una vez, yo lo tenía como un tema dentro de eso de los medios de comunicación alternativos, que había que conocer las herramientas para desnudar todo eso. Entonces él decía que era es el ejercicio de lo publicitario y lo ideológico, o sea, la esfera de lo cultural, para ejercer un dominio también en la mente de la gente, pero no en la mente de un individuo, sino de la gente. Entonces, cuando tú, Jorge, citas lo del presupuesto participativo, lo que estás completamente en lo cierto, eso es una herramienta ideológica de desmovilización, fundamentalmente, porque eso es una migaja que tira a la administración de un presupuesto que creo que era el 5%, ha sido siempre todo el presupuesto de la ciudad, que se le repartía ya en las comunas a cierto nivel, que además es un sistema de cooptación también, no olvidemos ese concepto, es muy claro, el sistema de cooptación. El presupuesto sirvió para cooptar esos liderazgos al servicio de ese engranaje, ¿cierto?, político, que elegía luego a los que estaban allá en la administración con sus grandes cargos, pero también es pues, una cosa peligrosa para la ciudad y nos ha hecho mucho daño. Ese sistema, esa mafia que se generó entre alcaldía, administración municipal y estas mafias y bandas paracas y aquí en la ciudad, nos mató, por ejemplo, a Juan David Quintana y a muchos líderes sociales también, que siempre rechazaron, denunciaron y desenmascararon esas mafias y esos vínculos. Esa historia la tenemos muy clara. Yo estuve muy de cerca, Jenny también conoce bien qué pasó, y ustedes también, qué pasó con Juan David, que lo mata esa mafia y esa alianza. ¿Por qué? Porque el que no se dejó cooptar, que siempre lo denunció y lo enfrentó, estaba solo, y ellos tenían todo, la plata, los contratos, querían silenciar, el matón que fue y les hizo el favor y no lo mató, ¿cierto? Entonces ese engranaje está ahí. Entonces un sistema de cooptación y de represión y de control cuando tú te vas a poner a desafiarlo todo y estás solo, no tienes nada, ni una organización, ni nada que te dé cuerpo ni te proteja, como nos pasó con Juan David Quintana, que a pesar que hizo parte de nuestros espacios, tanto en el Movilicémonos Pueblo, luego en Marcha Patriota y en otros muchos espacios que me movió a nivel de las luchas de los colectivos y organizaciones pro derechos humanos, el trabajo que hizo en las bibliotecas, etcétera, estuvo solo. Juan David no lo mataron solo, la mata esa política criminal que los desenmascaró. Lo que pasa es que los desmascara puntualmente. Juan David le hicieron un montaje en la fiscalía para decir que era el líder de una banda. O sea, la fiscalía, ese es otro problema, y mira que lo tocamos ahí, es que casi todo lo tienen cooptado esa ideología, ¿cierto?
todas las grandes instituciones del Estado están a su favor. Entonces yo por eso también le hacía una pregunta en un debate a la gente con eso, hablando ya de como de este tema de la agenda y lo que se está pidiendo y qué busca la gente, que me parece que Víctor lo tocó al comienzo, Víctor, y es la primera agenda la que plantea la gente de la base y el movimiento indígena, no sentarse con esa gente hasta que reconozcan eso y paren la masacre. ¿Quién ha roto el hilo constitucional en Colombia? El constitucional. El jefe de Estado. ¿Por qué lo ha roto? Porque perdió la poca, si es que tenía legitimidad Iván Duque como presidente de Colombia. Porque ordenó, y eso está en la Constitución, se puede ver, ¿no? el artículo, ordenó usar las armas de la nación, de la República, contra sus propios ciudadanos. ¿Cómo así que ordenó usar las armas? Claro, están usando las armas y están asesinando. Ya van más de 50 los que oficialmente están reconocidos como asesinados en Colombia en 20 días de paro. No sé cuántos heridos, no sé cuántos jóvenes sin ojos, no sé cuántos desaparecidos. Ojo que ya están encontrando jóvenes por allá en el Cauca, como el joven de la Virginia, que desaparecen y golpean con sus hermanitos y otros, y la policía después se los llevó y lo encontraron tirado al lado del Cauca asesinado. Se dice que están desapareciendo jóvenes y enterrando. Bueno, no, esa evidencia no la tenemos, pero ojo, a mí no me extraña ante este tipo de Estado de clase que está en el poder, esa alianza espesa y oscura entre la vieja oligarquía y la mafia, tienen el Estado secuestrado para usar el terrorismo de Estado como el instrumento para permanecer en el poder y para que nada cambie. Entonces están usando las Fuerzas Armadas y la policía, que son constitucionales, que se pagan con impuestos de todo el pueblo, que se deben al pueblo, que tendrían que respetar el principal derecho fundamental, que es fundante, el derecho a la vida es fundante, sin vida no hay nada, ni sociedad, ni nada, entonces tampoco constitución, ni Estado, ni nada. Si se viola el derecho a la vida con las armas de la nación y de la república, de los mismos ciudadanos, yo estoy rompiendo la Constitución en su punto fundamental, que es el derecho a la vida. Y ya con ese solo, aparte de todos los demás que ustedes quieran, que es que reformemos el ESMAD porque golpea muy duro y tira, no, ese ya pone en tela de juicio, ya rompe el hilo constitucional en Colombia, está roto. La Constitución la ha roto el Ejecutivo, quienes tienen el poder en este momento. Es decir, que el poder vuelve al pueblo, al constituyente primario. No olvidemos ese concepto. Una constitución, nosotros como ciudadanos somos constituyentes primarios todos. Y nosotros ejercemos nuestro derecho constitucional como constituyente, no solamente eligiendo, sino también manifestándonos. Y ese es el derecho que ellos menos quieren ver y del que quieren saber, que la gente salga masivamente a protestar, a rechazar y a negar la supuesta legalidad de un régimen que el pueblo ya en la calle considera ilegítimo. Y por esa vía, entonces, me parece interesante la pregunta que hacías al comienzo, Víctor. Entonces, sí me parece que el escenario está creado para que si la gente tiene la capacidad de aguante y a lo último lo que considera es que este régimen ya no los interpreta, yo uso el término régimen ya, no gobierno, porque gobierno es el que es legal, constitucional, que respetamos porque nos respeta como ciudadano, pero ya dejó de respetarnos hace mucho tiempo. Y eso que estamos ahí dejando de lado de que fue ilegítimo cuando se casó con la ñeñe político y se compraron votos, hicieron las trampas con los formularios, porque recuerden, vuelvo y lo repito, tienen las instituciones. ¿Y cuáles instituciones? No son dos, no es la fiscalía solamente, no es la procuraduría, no es la registraduría, no es solamente el Consejo Nacional Electoral. Entonces yo por eso en ese debate me he preguntado y le he preguntado a algunos compañeros allá, y aquí ya voy al punto, que ese es el argumento del artículo. Las dos grandes tendencias que pugnan por lo que vaya a pasar en Colombia ahora son, una, que considera que es suficiente que hay que negociar y levantar el paro e irnos a elecciones al 2022, que yo la llamo la vía electoral, la vía electoral, que también tiene sus argumentos y es válido. Y la otra es la vía, como tú la nombraste, Víctor, que dijo esa muchacha, que es un levantamiento que es popular, que es un estallido social, una especie de levantamiento popular, que empezó como un paro nacional, con un argumento de contra la reforma tributaria, pero que ya la desbordó, y que parece ser, y ese es el debate que debemos tener y mirar y analizar, parece ser que tiene las fuerzas suficientes, aunque no lo tuvo en un comienzo de su agenda, porque la gente no salió el 28 detrás con una agenda que decía, vamos a decir que la reforma, pero lo último que queremos es deshacernos de este gobierno, que es de este gobierno ilegítimo, de este gobierno que rompió el tratado, lo que llama el contrato social.
El contrato social lo rompió quienes están en el poder hace mucho tiempo, pero ahora es más evidente y la gente ya la ha visto más en la calle porque ven cómo gasean casas, revientan vidrios, se meten a las casas, sacan a los jóvenes, los arrastran, violan una niña, la niña se suicida, le pegan el tiro al otro y a los otros y los cogen de noche y van de civil y defienden a los paracos que van armados, a los civiles que le disparan a la manifestación. No ha habido una, no, es increíble que en tanta actividad no se ha podido demostrar ningún joven, ni ningún sector, ni ninguna milicia, ni guerrilla, nada, saca un fusil, un arma para dispararle a nadie. Si eso ya hubiera sucedido, no lo estarían restregando. Es increíble la capacidad de resistencia y desafío de esta generación en ese sentido. Y eso es simbólicamente es lo que los tiene flojos, tambaleando. Y entonces, en ese sentido, yo soy de la línea. Eso hay que acabar de sacudirlo y si se ha de caer, que se caiga. O sea, que yo se no voy, caiga lo que esté flojo. Tú. Yo no voy a conciliar la postura que es que mira, que es que... Porque ¿qué es el otro argumento que nos anteponen? Acuérdense. Petro lo ha expuesto claramente. Vamos a citar quienes más claramente lo han expuesto. Ha dicho, es que está el fantasma de la conmoción interior, del golpe de Estado. Por esa vía nos imponen una guerra civil y nos masacran. Pues claro, ese es un escenario. También. Pero está definido. No está definido. Ellos lo tienen como en la agenda, claro. Yo le discutí a un amigo, Fernando Dorado, que fue diputado en el Cauca, con él tengo un intercambio muy así, muy directo y eso, porque él sale con unas cosas, con otras. Para mí es un muy querido y amado socialdemócrata también. Le decía a Fernando, porque él decía, no, es que ustedes con esos sueños insurreccionales, pero ¿cuáles sueños insurreccionales? La de los jóvenes. Eso es una, sí, es una insurrección popular porque es un estudio popular, pero no es insurreccional en el sentido en que usted lo está diciendo de la vieja tradición de levantamientos armados e insurreccionales, que fueron las revoluciones de los 70 y los 80, después de la cubana en América Latina. Es diferente, es diferente. Yo entiendo que esto es diferente, pero si el movimiento tiene capacidad de resistencia para imponerle tanto a esas vocerías que lo quieren cooptar dentro de la misma izquierda o el movimiento alternativo, y para imponerle a esa vieja oligarquía, porque el movimiento quiere salir de esa oligarquía que tiene el comando del poder. Porque el viejito Leyva, ¿cómo es? Leyva también está proponiendo elecciones inmediatas, porque ellos ya leyeron, esto ya se cayó, esto ya no aguanta más. Álvaro Leyva Durán. Álvaro Leyva Durán y más. Pero diferenciemos que cuando hay cálculos electorales, pues entonces yo los cuido, porque hay un poco de gente creyendo que es hora de levantar y nos vamos. Entonces aquí surgen unas preguntas. Si aceptamos que hay evidencia concreta, y lo ha demostrado el régimen, que tiene todas las instituciones a su favor, entonces ¿cuáles son las garantías de elecciones transparentes, democráticas y verdaderas en Colombia? Y que nos garanticen que vamos a votar todos y que simplemente Gustavo Petro sube al poder, o el que sea que se escoja ahí en ese... Están en las garantías. Porque nosotros digamos que tenemos que decirle a los jóvenes que levanten el paro y que se vayan y que esperemos hasta el 2022. Porque si estuvieran, estuvieran hoy, para que estén en el 2022. Si estamos diciendo que tienen todas las instituciones, entonces ya Duque y el Uribato y todo ese sector que tiene el poder, dice, ¿sabe qué? Listo, negociemos el paro y que lleguen al 22 y que ganen. Así, es así que vamos a llenar. Y así vamos a ganar la presidencia, los senadores y todo. Puede ser. Otto, te hago una acotación. Pero termino ahí. Es que los jóvenes en ese momento no creen en lo político electoral. Entonces ahí tenemos un problema. Y ahí tiene un problema de interpretación y de articulación de ese sector que tiene el cálculo electoral. Nos quieren levantar el paro para que nos pongamos en campaña. Yo considero ya es una enfermedad. Sí, una enfermedad con todo respeto. Y es un argumento, ellos tienen ese argumento. Porque el estado de... otro tema que me sacaba a mí, Fernando, con todo cariño, pues yo con él discuto con todo cariño. Decía, pero es que la conmoción interior no la ha decretado y la tenemos que evitar para que no se dé el viejo estado de sitio. Acuérdense que nosotros vivimos bajo estado de sitio hasta el 91, ¿cierto? Pero en la práctica, los que han tenido el poder después del 91 han seguido siendo lo mismo. O es que hoy vamos a dejar a un lado que han asesinado a decenas y cientos de líderes de sociales de la oposición en el campo afrocolombianos, indígenas, jóvenes, estudiantes y líderes campesinos y voceros de familias cocaleras que han tenido que vivir de eso. Cientos. Los sigue asesinando este Estado. O los sigue asesinando y permitiendo que los asesinen a través de esa máquina del terror que llaman ellos paramilitarismo, que se la inventó ese Uribato con César Gaviria.
o la han parado. O sea, nosotros tenemos que confiar hoy y decirle a los jóvenes, venga, confía en que esta gente dejó de matar. Sí, ese es el escenario. ¿Cuántos líderes han matado en estos días? Varios ya. Eso no para. Eso es una tenaza de terror que nos la van a tener ahí. Entonces hay que volcarlo todo en ese sentido. Ahora, volcarlo todo es si el movimiento y los jóvenes y la gente, ese nuevo sujeto diverso y plural, tiene la capacidad de hacerlo. Pero yo los he escuchado aquí también y los he escuchado, usted lo ha visto claro. En ellos hay la idea de que sí, que hay que convocar nuevas elecciones, pero convocar nuevas elecciones es desconocer ya este gobierno. Es así. Porque yo también me pregunto, y le pregunto a ese sector que dice que hay que esperar hasta el 2022. O sea, que si hubiera elecciones ahora, ¿no están preparados o qué? O sea, solamente tiene que ser en el 2022 para que se cumpla. Es que ojo con eso, es un debate interno. Esa visión que dice que hay que esperar hasta el 22 no quiere reconocer que el hilo constitucional está roto en Colombia. Y eso es lo que hay que decirles. No es. Porque si yo no reconozco que no está roto, pues todo está normal y esperemos porque cada 4 años hay elecciones, ¿o no? Otto, pero eso de que el hilo constitucional está roto significa que estamos en un estado fallido, porque no está resolviendo. Yo tengo que interpretar, porque me parece que el argumento de fondo es el ejecutivo, el jefe de Estado permite y autorizó, dio la orden del uso de las armas de la nación, que son las armas de los ciudadanos para proteger la vida de uno, para que las usaran contra los mismos ciudadanos, y rompió el contrato social, rompió la Constitución por su articulado más fundamental, el derecho a la vida y el respeto a la vida. Y el derecho a la protesta social como un derecho fundamental. Imagínese, ese está reprimido. Entonces, si yo no reconozco eso, yo digo, no, pues ya afán tenemos, esperemos porque esto sigue marchando, ¿cierto? Pero si yo tengo la capacidad de reconocer que está roto, ¿y quién lo rompió también? Porque ahorita hay uno de ellos de la cabal y ellos diciendo que es la gente con el paro la que está violando la Constitución y los derechos de los demás. Que hay 2 millones de gente en Colombia que quieren salir a mercar y otros 30 no los quieren dejar. ¿Cuántos son los pobres? Ahorita lo citaba eso, yo lo voy a decir. Hay unos amigos ahí en la ENSE, está Nicolás, que están estudiando, hay estudios de la CEPAL y los mismos informes del DANE, que son con la pandemia, obviamente que con la pandemia se aumentó la miseria. Y lo que hizo el régimen fue darle más tributos de los impuestos a la banca, al empresariado colombiano. Y entonces, como ya dice que la caja se acabó, se tiene que acabar. Entonces, que la clase media para abajo, hasta lo más a los estratos uno y otro, pagaran la reforma. Y eso enfureció. La gente entendió, y no todo el mundo ha leído que era la reforma constitucional, pero sintieron, le dijeron, van a imponer impuestos al IVA, a la comida, más, cuando hay poca, cuando escasamente comemos una vez. Entonces estos jóvenes, por eso uno los oye decir, pero mierda, si yo casi que estoy comiendo mejor allá en las ollas comunitarias, mano. Es que yo aguanto hambre, mano. Yo tengo un trabajo precario, de puta. Yo no tengo nada que perder. Pero cuando ese que dice no tiene nada que perder, son cientos de miles, ahí se constituye un sujeto de cambio que no tiene una voz que lo represente, ni un partido, ni una vocería que lo diga. Eso en parte bueno. El mismo. Se les está dando una lesión a esa gente acostumbrada, que hacíamos cualquier cosa y iban a negociar allá, como lo está diciendo muy bien Jorge Iván, en una escala. Un ejemplo muy en Medellín, con estos vínculos de las asocomunales, las juntas locales y esa maricada con una mano de bandidos que nos tienen hasta el coyote. Pero yo sí les digo una cosa, hay muchas cosas esperanzadoras y muchas ganancias de aquí. Eso también recordémoslo, todas esas reformas se fue, todos esos ministros se han ido, la Claudia Blum. ¿Quién se enteró de Claudia Blum? Usted vaya a una asamblea y le digan, jóvenes, ¿saben que se fue la ministra de Exteriores Claudia Blum? Y muchos van a decir, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? Ya eso no, o sea, eso muestra la capacidad y la potencia que encierra este movimiento en este momento. Quiere decir que está apuntando a cosas mayores. Así no las tuviera en la agenda inicialmente y no las podía tener porque entonces el hilo de la historia, lo que hay allá, lo que decimos acumulado, es tan grande que estos jóvenes lo estallaron. Entonces yo decía, ahorita les recordaba, la diferencia también como sujetos en la calle es que ellos tienen otro tipo de instrumentos, formas, maneras, y las luchas simbólicas son diferentes a las nuestras, pero estoy de acuerdo que hay que politizar en el sentido de que tome conciencia realmente qué es lo que pasa, cuál es la lucha, cuáles son los intereses en juego, quiénes ganan y quiénes pierden.
es como el debate del neoliberalismo. ¿El neoliberalismo no sirve? Yo le he dicho a más de uno, ¿no sirve? Por favor, venga, sentémonos. ¿A quién le sirve y a quién no le sirve? Que es diferente. El neoliberalismo ha sido un modelo exitoso para las élites y las minorías que lo controlan, que de él sufragan, que de él chupan para las transnacionales. Acuérdense los tres huevitos, bueno, pero no es suyo, sino el del Uribato, los tres huevitos: cohesión social, inversión extranjera y seguridad democrática. La inversión extranjera, porque las transnacionales piensan que Colombia es una democracia maravillosa. Porque no. Nos chupan las grandes riquezas. Los niveles de controles fiscales y parafiscales valen huevo para ellas, porque no pagan ni una miseria lo que dejan de ganancias en el país. Y extraen todo. Entonces eso... Entonces el capital circula por encima de nuestros intereses y grandes recursos, pero sale inmediatamente, no se queda. Pero la economía lo registra como, mire toda esa inversión que hay en el país. No sea miserable, explíqueme más bien por qué hay millones de desempleados o gente en una precariedad tan berraca. Pero yo sé, en las estadísticas mundiales, Colombia es el paraíso de inversión. Otto, pues claro, así. Otto, a propósito, Víctor, usted que está hablando del este asunto económico, de este, discúlpame un momentico, Jenny, dale. No, quería pues hacer como una lectura también de Francis Nelly a propósito de lo que está planteando Otto con el asunto del modelo de desarrollo económico neoliberal capitalista salvaje que nos han impreso en esta pues en el pueblo colombiano. Entonces Francis Nelly dice, acá con el modelo de desarrollo nos pintó a todos en clase media, pero nadie sabe ¿qué es la clase media? Creen que por tener un empleo, por prestación de servicios, que en realidad es una explotación, un Chevy Plan son clase media, o sea, que de alguna, no se reconocen como clase trabajadora, pero, pues, obrera, explotada. Víctor, pero ahí, Jenny, con eso te está dando las pistas de eso que tanto te preocupa, porque sí, la gente mentalmente, y es que fíjate, borraron todo ese lenguaje y todo eso que empoderaba la gente en términos de la conciencia. Un joven de allá del barrio, varios, y una líder indígena nos decía en estos días en ese foro, ¿sabe qué nos decía? Sí, nadie ha empezado a mencionar, pero una de las grandes ganancias de este paro, ¿sabe cuál ha sido? La conciencia masiva que se generó tan grande en los sectores barriales del barrio. Yo no le estoy hablando a usted, los profesionales de la Univalle ni de la Antioquia, de los sectores populares que ya sienten y saben por qué están luchando con elementos básicos, Jorge. Básicos. Tiene que tener todo. Pero la que se ganó un nivel de conciencia, que el país se politizó impresionantemente, entonces eso no lo podemos dejar de lado. Claro, no. Eso son también. Lo que ellos tienen que pagar es eso, que lo que han hecho es que la gente despertó. Sí. La gente despertó porque está viendo, no solamente porque está viviendo la miseria masivamente y eso, sino porque está viendo la represión directamente en las ciudades. Pero también hay una cosa y es que el tema de la clase media. Eso se generó en un discurso que se llama, bueno, lo podíamos ver desde un poco el análisis crítico del discurso, que es ese discurso que de la cultura y Gramsci aporta mucho en eso, es que la batalla cultural no la tenían ganada, no la tienen ganada en muchos aspectos, y esa batalla cultural la tenemos que volver a ganar, pero en parte se está dando esa batalla en las calles, con los símbolos, en lo simbólico, en el canto, en recuperar lo autóctono, lo de la gente, la olla comunitaria, todo eso es que, todo eso es popular, eso a ellos no les sirve. Entonces termino con eso, es el tema de la clase media, ustedes mismos lo dijeron, eso es un mito, díganselo a esos jóvenes que se creen que usted vive en un mito, usted es un pobre trabajador o precariado como yo, huevón, vive de un subsidio, de un pequeño, o como Jorge dice, tienes dos almuerzos más adelantados, marica, debería ser buena gente, invítame a uno de esos almuerzos adelantados a mí, para que nos sintamos lo que somos, hermanos, hermanos de clase. Venga, porque no quiero que se nos quede un elemento por fuera muy, muy importante que vos lo mencionaste ahora, pero tangencialmente, y hay que profundizar más en ese elemento otro. Mire, aquí hay una desigualdad social muy grande. Voy a mencionarle el caso de Medellín. Medellín es una ciudad que es la puerta del lavado de activos en Colombia. Tremenda. Y entonces hay una riqueza enorme, inclusive, que viene y nos visita a las comunas con camionetas de alta gama. Usted puede encontrar en las comunas parqueadas frente a las casas, camionetas de alta gama, carros de alta gama. Pero también encuentra esa pobreza en educación, esa pobreza cultural,
que no se nota, o sea, las personas perdieron esa conciencia de eso. Y Otto, y esto tiene un elemento trascendental y es que aquí hubo una clase social, aquí hay una clase social, que lo decía María Jimena Duzán fundamentándose en una investigación que hizo un medio de comunicación, es de una persona inglesa, pero no me acuerdo nombre, me disculpan, yo soy muy malo para guardar nombres. Pero esta persona hizo una investigación donde descubre a un memo fantasma, que es un articulador de riquezas entre la mafia, el narcotráfico y los gobernantes, como es la vicepresidenta de la República, por medio de su esposo, de una empresa de constructora. O sea, hay una articulación entre una clase social, que es esa clase social, política. De vieja trayectoria, o la clase social bogotana que nos ve como provincia y que ellos son la fresa de la torta, pues son. Y entonces esa mezcla entre esa clase social ha generado, entre narcotráfico y esa clase social ha generado lo que tenemos hoy, un presidente ilegítimo, como lo decías vos, porque fue financiado por el narcotráfico, pero además con esos recursos. Se permeó una serie de instancias del poder público, como es la registraduría y otras instancias. Mire, le voy a dar este ejemplo, Otto. Aquí vino el año pasado este español, de pronto Jorge me ayuda, o Jenny, este español que es actor porno, ¿cómo se llama él? Nacho Vidal, ¿es que se llama? Nacho Vidal vino y graduó, ojo, Otto, con esto, graduó a 200 jóvenes de Medellín. Como video, como webcam. Ahí se creó una industria que yo le estoy poniendo un poco el ojo, estoy investigando un poco, una industria, Otto, que puede estar lavando dinero. Puede estar lavando dinero. Pero también hay otros medios de utilizar ese comercio internacional con brujos y con otros servicios así para adultos. Mire. En Alemania se descubrió una empresa, hace poquito estalló eso, que la canciller de Alemania estuvo muy perjudicada. ¿Qué pasó, Jenny? Que abriste la boca, se dice, ¿hay algo que asusta o qué? Bueno, enseguida nos cuenta. La canciller Que de no Alemania. fueron, 100, fueron 1.000 jóvenes. Ah, ve María. Oiga, oiga, no, yo tenía conciencia de 200. Oiga, Otto. La canciller fue salpicada por una empresa que estaba haciendo, montó como de forma electrónica trasladar recursos a través de esos medios, que no había esa forma para las cam web, no había, no, para las webcam, no había esa forma de cómo recibir ese dinero, y esta empresa se puso a hacer eso. Resulta que se descubrió que es un lavado de activos escondido ahí, y ahí la canciller se metió en la granja. Entonces, mire, esto no es una cosa de poca monta, y eso está inserto y eso está permeando la política colombiana. Entonces, si nosotros queremos transformar esta sociedad colombiana, para poder transformar la política colombiana, tenemos que tener muy en claro ese elemento también, que ya el centro democrático, pues eso está demostrado con las fotos con primero, el embajador, la finca del embajador, que la mencionabas ahora, el piloto de que parece ser amigo de todos en el alto gobierno, el Ñeñe. Y así podíamos seguir mencionando una serie de narcotraficantes, el memo, este memo fantasma, una serie de narcotraficantes aliados estratégicos de ese gobierno. Y entonces, bueno, es un gobierno, un narcoestado, estamos en un narcoestado y estamos en una sociedad que queda entonces en esa desigualdad tan grande. Unos con mucha plata, con demasiada plata producida por un delito, porque todavía el narcotráfico es un delito. Y otros en la inmensa pobreza, además pues del fenómeno de la corrupción que nos quita tanto de los otros recursos públicos, de los impuestos a los ciudadanos. Ahí le dejo ese, como decimos aquí en Antioquia, le dejo ese trompo en luña. Sí, pero yo creo que ya como para ir redondeando,
Aquí es medianoche casi ya. ¿Qué hora exacta tienes allá? Aquí son las. Ya es medianoche, ya pasó la medianoche, son las 12 y 5 de la noche, o sea, ya empezó el nuevo día. Miren, una cosa. Bueno, yo mañana trabajo también, pero bueno, tengo que hacer unas cositas. Ay, Otto, Yo discúlpanos los por favor por hacerte trasnochar. invito a que se piensen en un programa y un debate y lo estimulen mucho el tema de la renta básica. Porque lo que está diciendo Víctor, que es un fenómeno como gravísimo, como todo eso es, pero bueno, Víctor, es que los datos de pobreza en Colombia los acaban de entregar de nuevo, ya es. Con la pandemia, me decía Nicolás que ya está el estudio hecho en Colombia, con ayuda de la CEPAL, todas estas grandes institutos de estudios, DANE, ellos como la ENS, 5 millones de personas se quedaron sin empleo en el 2020. Mire que venía desempleado, mire que había desempleado, más 5 millones en el 2020 por la pandemia. Piense, 5 millones de personas sin un ingreso, llámelo como el niño, como usted quiera, 5 millones. Bueno, eso es un dato ya concreto. El otro dato que él me acaba de aterrizar, que estoy escribiendo un artículo ya muy centrado en eso, el neoliberalismo, la pobreza, lo que ha pasado, la pandemia y lo que la gente está reclamando. Y es 7 punto y tanto millones en pobreza extrema, esos que comen una sola vez y alcanza 150 o 150 mil pesos al mes. 7 millones y algo. 21, casi 21, 22 millones que se comen las dos comidas, que están en la pobreza. Si usted suma la pobreza y la extrema, tiene casi 30 millones de personas en Colombia que están en la pobreza. 30 millones de 50 es el 60% de la población, hecho por el DANE, con estadística y eso, y ahí su registro. Porque acuérdese que a nosotros nos crearon unas figuras donde dice el que sale y se rebusca y vende cosas por ahí, está trabajando. Y ese yo no sé cuánto se está recogiendo. Ahorita con la pandemia no se recogió nada. O sea, que la pobreza puede ser más que esas cifras, pero digamos que son esas. Entonces, más de 30 millones de pobres tenemos en Colombia y de 30 millones de pobres, olvídese que hay muchos que quieren decir, bueno, ¿esto por qué? Porque tenemos que nosotros vivir así. Y una gente viviendo allá, como ustedes dicen, eso tiene que estallar. Eso estalló. Eso está ahí. Entonces, a mí me Correcto. parece, vamos a ponernos en este escenario futuro. Un cambio de gobierno. Ahí aquí van a pasar varias cosas. Una de ellas es, no vamos a poder gobernar cómodamente. ¿Ustedes creen que elegimos a alguien y no, nos van a impedir que se gobierne? Porque eso ya se vio en Bogotá. Entonces, lo que está haciendo la gente en la calle es el ejercicio para cuando se dé la posibilidad de que elijamos un nuevo gobierno, haya un cambio y se elija por primera vez en la historia de Colombia un no oligarca en el poder en Colombia. Esa gente no va a dejar gobernar, van a sabotear, entonces van a usar todas las herramientas jurídicas, políticas, militares para impedir. El gobierno que venga no es el gobierno ya de la felicidad, y qué chévere, va a haber empleo. Bueno, pero el ejercicio que está haciendo en las calles, ese era el que había que hacer. Porque ese ejercicio le dijo a la gente, mire, los derechos se ganan y se ganan luchando y no solamente votando, votando también, votando se reafirman. Se reafirman ya lo que está legal y constituido. En este momento la gente está destituyendo. Después puede constituir. Nuevamente, recuerden, somos constituyentes, pero en este momento la gente en las calles está destituyendo lo viejo. Y ahí es clave la renta básica. ¿Por qué lo decía? Porque ya hay mucha gente en Colombia que se la ha pensado y la ha estudiado y eso. Yo hice un programa con unos amigos ya hace como un año y estuvimos hablando mucho de eso. Yo escribí un artículo también. Hay mucha gente ya trabajando eso. Las universidades lo tienen claro, mucho joven, la economía. Ya se tienen las cifras de dónde se va a sacar eso. Igual, aquí la pelea es que lo tienen que pagar eso, los que más tienen, las grandes transnacionales o los que más rentan o los que más nos han extraído riqueza. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno que venga con la idea de que vamos a cambiar y el país va a ser diferente, si no le decimos a los jóvenes, estos que están peleando, estos que no tienen nada, mire, usted va a tener una renta básica, mano. Estamos hablando caca. La gente no se nos va a devolver tranquila si decimos aquí está el nuevo gobierno, porque la gente decimos, bueno, sí, está el nuevo gobierno, pero ¿y entonces? ¿Seguimos con el plato de comida o qué? Como decía Jorge. No, señor. Muestre qué es lo que va a haber. Y una de las mejores herramientas es esa renta básica. Miren que Duque ha cedido, ellos ya están hablando de renta básica, ¿cierto? Porque el empuje del movimiento lo impuso, porque vieron que la miseria estaba ahí al frente del Palacio de Nariño a punto de sacarlo. Ellos ya no están seguros, pero tienen un aparato represivo todavía controlado. Y ese es el problema, el daño que pueden hacer. Y ahí sí yo creo, bueno, que usen lo de la conmoción interior,
como les decía ahora, yo en la discusión con este amigo le decía, o sea que cuando Duque hizo el discurso el pasado jueves y dijo que desbloquearan por la buena o por la mala usando toda la fuerza, yo necesito un decreto de conmoción interior para autorizar eso. Yo no lo necesito, yo lo estoy autorizando. Entonces pusimos a la gente a creer con ese argumento de que esperáramos que se viniera la conmoción interior. Entonces lo de Yumbo, lo de Buga, lo de Cali, lo de Medellín, todo lo que se está haciendo, ¿eso con qué se hace? Yo no necesito para ejercer la represión, como lo ha hecho esa clase y esa élite, decretar la conmoción interior. Pero todavía tienen la posibilidad de que lo hagan, ¿pero para qué? Para acabar de hacer, como se llama, como lo dice Chomsky, o Gramsci a veces en ese tema de cubrir todo el espectro. O sea, hay un equilibrio catastrófico. Nos acercamos a un equilibrio catastrófico. Un equilibrio catastrófico es que ya donde nadie está seguro para dónde se va a inclinar la balanza. Ellos la pueden inclinar hacia una masacre, pero tengamos en cuenta esto, ellos no pueden de cualquier forma fácilmente masacrar a la gente como se está acostumbrado. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo todos, todo el mundo lo está viendo, y están débiles, y están acorralados, y han perdido aliados, y culturalmente están derrotados, y está desgastado esa estrategia, está desgastada. Y estos jóvenes ya adquirieron otro nivel de conciencia, entonces ellos no la tienen toda ganada. Es más, la tienen casi toda perdida. Pero entonces la alternativa tiene que pensarse en cosas. Una de ellas es la de soluciones, la renta básica. Y abrirle a las universidades para los jóvenes, obviamente. Y ganar en términos con los sindicatos, pasar de esa precariedad extrema en lo laboral, en las condiciones laborales, la dignidad distinta. Eso se llama distribución de la riqueza. Y tenemos que arrebatar de nuevo la riqueza. Sin decretar ningún socialismo, porque ojalá tuviéramos una propuesta socialista sería distinta, pero es lo que hay. Entonces yo lo andaría por ahí. Hay muchos temas para tratar. Yo los invito a ese, a que miremos, porque medio tocamos todo: modelo neoliberal, el legado histórico de la deuda histórica, las razones de las luchas, que es todo eso, ¿no? Corrupción, ira, de la gente, desempleo, miseria, negación de derechos fundamentales, educación, salud, la gente tiene putería porque están matando impunemente o no, pues todos los líderes sociales, cientos de líderes sociales, el incumplimiento del acuerdo de paz no lo mencionamos siquiera, y eso, ellos enterraron eso. En el ensayo que yo escribí decía, dependiendo de quién llegara al poder, este país va a coger para un rumbo. Yo he escrito también unos artículos donde más o menos con el análisis que vengo haciendo decía, el gobierno de Iván Duque es el gobierno más deseado y el mejor que vamos a tener, y yo pienso que fue el mejor que hoy, a 2 años de haber escrito esa tesis en un artículo. Porque Iván Duque es inexperto, es inepto, es un títere, está demostrado, y mire cómo está haciendo las cosas. Es evidente quién es el gobierno del Partido Centro Democrático, ese adefesio gobierna, manda, orienta, decide, da las órdenes. Eso es evidente. Entonces, mire lo que tenemos. Entonces, yo por lo menos sigo apostando a que no estoy seguro que esto termine, o sea, que ellos terminen ese periodo normalmente, porque ya no, eso está roto, pero eso es falta acabarlo de empujar. Y ahí entonces, no sé cuál, yo no sé si alguien tiene estrategia o qué, pero ese es el análisis que yo hago hasta ahora. Vamos a ver. Hoy hay Otto. que mirar y hacer el balance de la marcha hoy, que se cree que fue inmensa también, la gente sigue enfurecida. O sea, Sí. porque una pregunta es, ¿va a haber desgaste y empieza a bajar? Y las asambleas populares en los barrios fue una cosa magistral, porque la gente se trasladó a los barrios, eso fue bellísimo, y las marchas y las antorchas y todo. Yo he seguido asambleas también, la del Parque de la Lo Resistencia. vamos a hacer. ¿Por Lo qué? vamos a seguir Porque, haciendo las asambleas. claro, porque eso es un asunto muy, muy, muy simbólico. De una cosa es tomarnos el centro masivamente y hacer unas peleas ahí con el ESMAD, y otra cosa es meternos a los barrios. Cuando nosotros en Marcha Patriótica hicimos esas actividades de, hombre, visibilicemos la necesidad del acuerdo de paz, los diálogos para ponerle fin al conflicto armado y una mesa, nosotros ahí hacíamos eso muy cerradito, muy organizado y muy cuidado, porque no es que nos fuéramos por todo el barrio y eso, ahí. Y ahora los pelados van y es 2 o 3 mil a marchar por el barrio. Eso no se veía hace 4 años, amigos. Pero Y eso también todavía otro falta hay, mucho, todavía falta mucho, como ustedes mismos dicen. ajá, y hay Falta que mucho. contar con el terrorismo de Estado. Por ejemplo, ahorita precisamente están avisando porque en Medellín hay una orden de militarización.
¿sí? Y eso me imagino que va a ser en todos los municipios. Entonces, ya, por ejemplo, las personas que quedaron allá en el Parque de la Resistencia, hay alrededor de 100 binomios de policía y SMAT, 100 motos, o sea, pues que son... o sí, sea, la represión se va a seguir... va a ser impresionante. Entonces... pero, como también desde la ciudadanía, pues porque es que la ciudadanía está inerme, la lucha es muy injusta también, ¿no es cierto? O sea, nosotros no tenemos ni siquiera un arma, no tenemos nada porque nuestra lucha es pacífica. Pero entonces, ¿cómo desde la ciudadanía revertir también este terrorismo de Estado, Otto, sin que perdamos la vida, sin que perdamos los ojos, sin que nos lastime ese Estado terrorista? El derecho de participar. Pero ahí estamos ante una vieja disyuntiva que es histórica de la humanidad. Nunca hubo lucha que no costara sangre. No se conoce una sola lucha donde se conquistaran cosas, desde los esclavos en la época de Espartano, que los crucificaron a miles de ellos cuando ese imperio romano los derrotó. Pero ellos dijeron, rompamos estos lazos y estas cadenas. Yo no sé, lo más que perdemos de la vida, pero es que nuestra vida que es de esclavos aquí, de títeres, de esta oligarquía, cuando ya Roma pasó a esa oligarquía, a esa aristocracia romana que los tenía de esclavos. Pero esa rebelión fue una de las monstruosas, pero ellos se rebelaron por miles y miles y miles y acorralaron a Roma, pero Roma logró al final resistir y vencerlos. No hay ninguna lucha en la humanidad que no vaya a costar sangre. Eso no quiere decir que uno tenga que invitar a que haya sangre, pero es que la sangre que han puesto los muchachos, ¿cómo ha sido? Porque tienen una piedra. Acuérdense cuál es la condena internacional en términos de la regulación de las guerras, y eso lo comparto. En Colombia no hay un levantamiento armado del pueblo. No, porque si aceptamos eso, entonces es porque nos aplicaran el derecho internacional humanitario. Y no, acuérdense que el derecho internacional humanitario nos enseñó y nos dio hace tiempo. Ojo, nunca ninguna constitución en el mundo equipara una piedra, un bate, un bastón, una botella con alguna cosa y un arma o un fusil. Nunca una bala es como una piedra. El uso desproporcionado de la fuerza en un estado es ilegítimo aquí y en cualquier parte. Y eso no nos lo debemos tratar. Claro que ellos lo van a seguir usando, pero ellos son los que están perdiendo eso, porque están desesperados y están acorralados. Y esa capacidad de los jóvenes de seguir a salir, tranquilo que perdí mi ojo izquierdo, mi ojo derecho, pero sigo vital o sigo con mayor conciencia o voy a seguir luchando, eso pues tiene una carga simbólica. Crean que ellos están ardiendo, porque lo simbólico también se les ha dado durísimo, durísimo. Ya lo que hicieron los indígenas, Misaki, con todo esto, o sea, aquí se juntaron cosas, digamos, lo que no esperábamos. Yo me he puesto a pensar cuántas actividades, copiando nada más de lo que me envía Jenny, en Medellín, que asamblea allí, que canto allí, que olla comunicar allí, que velatón allí, que allí va a haber un canto, que allí se... Pues yo decía, no joda, esto es un ebullir impresionante. Y es esa suma, no tiene que ser un solo acto, porque de eso se trataba. Yo desde aquí veo eso y yo le digo a la gente, hermano, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y ustedes lo están viendo allá también. Otto, ¿tú crees que la oligarquía y la burguesía esté temerosa de toda esta ebullición social? Ahí que hay que apostar, ellos están divididos bastante. Ustedes que ven a Cristo, a este viejito Leiva, lo que yo les mencionaba, a Benedetti de brazos con Petro. Benedetti no estuvo pues con Uribe en los comienzos de los gobiernos de Uribe. Roy Barrera no estuvo pues con Uribe y usted los ve ya en este lado. Ellos están rotos, no están unificados. No están unificados, ya no lo van a poder estar nunca más. Y la burguesía, la burguesía. Pero es que ya en la burguesía tendríamos que entrar en un análisis más sociológico de composición de clase, en el sentido que hay una burguesía que es un poco la industrial financiera, que están mal donde esas grandes familias, pero que es una burguesía pues que los Sarmiento Angulo, porque si no hay una burguesía en el sentido un poco clásico que lo ha habido y lo hubo en Europa, en los estados de bienestar. Allá eso está muy concentrado, fíjense en esos estudios, en los datos de la contraria. Entonces, al que se crea un burgués, como decían ustedes, que porque tiene un título y se gana 4 o 5 millones de pesos, díganle, pero mano, invíteme al almuerzo siguiente, mejor no sea huevón, que debe tener ahí el crédito de la casa, del carro, de toda huevona, y respetable pues que tengan esa vida y que se crean esa alienación y ese mito, pero eso es un mito, obviamente, todos estamos en la misma situación. Para mí más digno el pelado que reconoce que se siente feliz comiendo el sancochito allá con las madres comunitarias y dice, mano, yo estoy comiendo mejor aquí. Ahí sí, Iván, pero allá está el almuerzo, mano. Allá está el segundo almuerzo en las ollas comunitarias. Y también aquí han surgido gestos muy así, muy pequeños, de grupos de gente que han querido ayudar. Ahí está el último que le planteaba Jenny, unos amigos, unos pelados. Distinto pues al caso mío, yo le he ayudado con dos
el pasaje a un amigo, una amiga, eso no es el caso, pero hay unos grupos de jóvenes en Londres y en Estados Unidos que nos contactaron, me dijeron, buscamos grupos de gente organizada, tiene que estar organizada y legal, que estén en esto del paro y eso, y que tengan que ver con derechos humanos, defensa de los que han sido capturados, tal, ollas comunitarias, sino que yo quería pandelo para los pelados de las primeras líneas y todo eso, hermano, no podemos hacer nada ilegal, eso tiene que ser legal, que tengan registrado personalidad, para enviarle unos dineritos ahí. Otto, pero esos muchachos de la primera línea están organizados en algunas organizaciones. Yo se los envío a estos pelados, ellos lo hacen directamente, ellos los contactan y les dicen, ustedes nos dan todos los datos, nosotros comprobamos que sí, yo no les puedo decir cuánto les darán, porque el pelado, a mí me llamó un pelado que me había hecho una entrevista en Londres, muy bueno, muy formado, hijo de un exiliado, me dijo, Otto, tenemos estos fonditos entre nosotros, porque ellos son un grupo de, como entre jóvenes, de hijos de latinoamericanos aquí en Estados Unidos, que recogen y hacen ayudas, pero ellos son de izquierda y son declarados socialistas, pero ellos no le van a mandar a ningún partido para la insurrección ni nada, ellos tienen claro que lo van a mandar para estas organizaciones de gente así y tal, entonces han ayudado que a ayuda, la sobrevivencia humanos, pero acuerden que hay mucha gente afuera y necesitando y tal, entonces, pero eso no es una, con esto que estoy diciendo no lo digo, y porque sé que alguna gente escucha, no es que sea la gran ayuda para que haya la gente misma ya está ayudando también, eso pues está, pero hay esas pequeñas cositas, entonces, si usted envía los datos de la gente o los espacios que tengan eso, pues yo le paso eso a estos jóvenes y ya ellos los contactan, ellos son los que deciden en última instancia. Pero Otto, Víctor, precisamente eso, y Jorge, que es que también con las madres, las comadres, o sea, porque las mamás y las mujeres estamos muy preocupadas también en el país, precisamente por la violencia que están recibiendo, en particular los jóvenes, los hombres y mujeres que están en la primera línea, pero también todo el asunto de las desapariciones forzadas y bueno. Entonces, desde las mujeres, por ejemplo, en Medellín, desde el Movimiento Social de Mujeres, estamos impulsando una movilización para el próximo 27 de marzo y estamos pues como la movilización de las matrias, es decir, que las mujeres vamos a defender también, de mayo vamos a defender también como pues el derecho a la vida y todo esto, y estamos invitando que sea también a nivel nacional, en otras ciudades, y como tenemos unas articulaciones también internacionales con mujeres de Kurdistán, mujeres de México, mujeres de Venezuela, mujeres de otros países, de Chile, de Ecuador, de la Vía Yala. Entonces, lo que invitamos también, estamos invitando a que sea esta movilización amplia en el mundo por Colombia, pero desde las mujeres. Eso pues esperamos que logremos pues también un impacto, porque también las mujeres se han visto en esta movilización, pero no como movimiento social participando, sino muy pues desde el común y el silvestre. Pero hay muchas mujeres también que están en las calles. Yo reivindico, por ejemplo, a doña Leonelia Zapata, que es la coordinadora de la Red de Mujeres Populares, una señora que tiene, mejor dicho, 66 años, y ella está en la calle en primera línea con la guardia indígena allá. Es muy hermosa. Entonces, también como mirar cómo desde otras subjetividades podemos también impulsar este asunto del paro nacional, porque a 21 días del paro esto no para. Ya el Comité de Paro Nacional emitió un comunicado para el día de hoy, pero el Comité de Paro es una de las tantas expresiones que estamos en estos momentos en protesta contra este desgobierno y contra esta, ¿cómo le llamamos?, la falla constitucional del Estado Social de Derecho. Entonces, ahí de alguna manera pues estamos también impulsando, y también yo quiero reivindicar porque también desde el sector sindical obrero, yo he visto a muchos sindicatos que están en el sector, pero obviamente falta pues más contundencia, obviamente la contundencia la tiene es la población joven, pero desde los sindicatos también están haciendo su esfuerzo, o sea, y esto también tiene un ejercicio de acumulación, porque recordemos que esto viene del paro del 2019, ¿sí? Que esto lo frenó la pandemia, pues nos frenaron un poquito, pero ya este año 2021 sí no lo pudieron hacer. Y de ahí también venían los estudiantes, venían también en un paro, las organizaciones campesinas venían también en un paro, en la parte agraria, o sea, el país venía como en evolución, y pues ya hoy estalló. Aquí tenemos que sostener ese estallido social hasta que se vayan todos. Muy buenas, Jenny.
Qué pena contigo, Jenny. Ya son las 12 y 30 en Estocolmo, 12 y 30 de la madrugada. Aquí hay una primicia que nos da el Nodo de Francia, del Nodo de Londres, que nos dicen acaba de nombrar oficialmente a Marta Lucía Ramírez como la nueva canciller. Entonces yo creo que ya es hora que nuestro compañero Otto descanse para hacerle una invitación a tu vida también. Otto. Hermano, este canal es de ustedes también, porque para nosotros es muy importante escuchar a los compañeros, a nuestros paisanos que se encuentran en otros países, en Londres, al Nodo de Londres, también para decirle a ellos, bienvenidos a este canal, es su canal también, propongan temas y aquí estamos siempre de micrófono y de puertas abiertas para ustedes. Aprovechen esa relación con el Nodo de Londres, que para mí es de los mejores espacios de exiliados que hay en estos espacios. Son una Qué gente bueno, tenemos que maravillosa, estar en contacto con ellos. solidaria, toda la vida han luchado, aman la solidaridad, todo. Tienen contactos con... Hay muchos nodos en el mundo, claro está, porque hay colombianos. Pero entonces aprovechen y hagan un contacto con ellos, porque yo los conozco y sé que con ellos Ese hagan es el ese... nodo de Colombia Humana en Londres. Ellos, el nodo tiene gente de Colombia Humana y también de otras expresiones políticas y Ah. también independientes. O sea, ahí encuentran ustedes todo. Qué bien. Correcto. Compañeros, les agradezco. Me emociona mucho poder hablar estos temas con ustedes que están allá, que están ilustrados, que están viviendo esa realidad directamente, que la están enfrentando y que la están transmitiendo también. A mí ustedes me alimentan a mí también con sus conocimientos y con todo lo que me informan, ¿no? Y pues yo espero que pueda contribuir con lo poco que pueda, pues yo trato siempre de hacer como una síntesis, aunque hoy hablé demasiado, puedo decir. Pero son muchos No, temas los que... y la idea, Otto, es que los próximos programas los podamos hacer desde tu tierra, desde Estocolmo, e incluso podemos hacer uno desde Londres también con el nodo. Sí, con ellos ahí tienen, en Antonio tienen una muy buena recepción, él trabaja mucho con temas y él puede coordinar, moderar, coordinar, abrir la plataforma, eso, ahí tienen buena, bueno, se les quiere Otto, mucho, se cuidan mucho. muchas gracias por Mis habernos abrazos, acompañado hoy, gracias. por todos los aportes en esa reflexión que hemos, como dijiste ahora, pudimos navegar por varios elementos muy importantes de lo que es el contexto de este estallido social, que era un poco lo que planteé, o es lo que planteábamos en esta reunión, en este encuentro, en este conversatorio, era precisamente hacer un recorrido por esos elementos del contexto del estallido social en Colombia. Nos queda un poco, mucho, muchas cosas, pero vamos a sacar el momento para que conversemos, que nos interesa mucho el tema de la renta básica para entenderla mejor, Piénselo, para saber inclusive cómo se está aplicando. Aquí supuestamente la están claro. aplicando, dice el gobierno nacional, pero hay que Ah, descobijar también ese miren, elemento, eso hay miren que bien, sacar. miren bien, que eso nos va a servir mucho como herramienta para trabajar con estas nuevas generaciones y ante un nuevo cambio. Bueno, beso, Jenny, y se cuida. El Chao. contacto tuyo Chao. directo, Otto, es Jenny, entonces por ahí acuerdan Oye, ahí hora. tiene usted mi WhatsApp, mi Gmail, Facebook, todo. Claro, ahí Estamos abiertos. Bueno. ustedes ya acordamos la hora, el Sí. día, para que lo podamos Eso hacer. del sábado, que ustedes habían dicho hagamos algún sábado que me parece ideal. Ahí Listo, miramos. listo. Bueno, se cuidan pues. Otto, Muchos saludos a todos. espérenos un momentico, despedimos el programa para que los oyentes Vale. también y las personas que están aquí, pues, Jorge, para los saludos y los agradecimientos. Aunque yo me gustaría más que despidiéramos a Otto porque hay que leer unos mensajitos también que hay en el chat para que no lo atrasemos tampoco tanto tiempo. Bueno, Sí, Otto, es muy muchas bueno. gracias por Y habernos acompañado. ahí hubo gente que preguntó y se metió al chat, ¿no? Eso Sí, sí tiene mucha. el Sí, sí, programa. sí. Bueno, bacano, me alegro. Y Eso se trata. también luego el programa queda grabado, Otto, y se puede multiplicar también, o sea, se puede reproducir por Facebook o por YouTube. Y también la emisora está también reproduciendo el programa en algunos momentos. Entonces, bueno, Bueno, hay pues... que saber utilizar las herramientas que tenemos. Muy bien. Otto, muchas Bueno, gracias. compañero. Que descanses. Chao, Muchas pues. gracias. Cuídate. Descansa muy Otto, un bien. abrazo muy fuerte. Chao. Te queremos mucho. Chao. Bueno, ahí Jenny, compañero no Jorge, sé si de dale. pronto nos... Jenny, leyendo, si de pronto Jenny nos acompaña leyendo los mensajes que escriben en el chat, Sí. que dejaron en el chat, por favor, que yo no lo Dale, alcanzo a ver desde Dulce. acá. Bueno, entonces voy a leer desde donde...
El último, de Francis. A ver, la pandemia levantó. Ah, no, perdón, ese es del nodo. A ver. Bueno, yo puse el artículo, pues, de las 1.000 jóvenes que, o de las 1.000 mujeres que se graduaron de Chicas Webcam, modelo Webcam. J. Pino Mosquera dice el uso del OnlyFans. El OnlyFans, OnlyFans. que nos va a tocar colocar cuchifans con esta crisis tan berraca, mi amiga Jenny. ¿Y qué es el OnlyFans? Estoy Es ahí otra quedada. plataforma Bueno, para montar fotos muy comprometedoras. yo coloqué un comentario que en la pandemia el desempleo y las violencias recayeron sobre las mujeres, especialmente sobre las mujeres populares. El nodo de Londres nos dice que la pandemia levantó la cobija que tapaba los estragos que ha dejado el neoliberalismo. Sí. También nos dice que acaban de nombrar oficialmente a Marta Lucía Ramírez como la nueva canciller, la vicepresidenta del Partido Conservador. Francis Nelly dice, estos políticos siempre caen parados. No de Londres nos dice, a la renta básica le llamamos en Inglaterra crédito universal. Crédito universal, así le llaman en Inglaterra. Ya, hasta ahí tenemos los comentarios, Dulce. Y por ahí también había un saludo del compañero César Demetrio Gignac Gansino. Nos saluda también. Entonces, a ellos un cordial saludo. Estamos entonces, quedamos en contacto con los del Nodo Londres, con el compañero César también. Si de pronto algún temita se le ocurre, Perdón, sí. con todo el gusto le Sí, recibimos dice aquí saludos. sus propuestas. Saludos desde Londres. Estamos en la semana del numeral SOS Colombia y numeral Civilmática News. Y numeral Revolución Comunitaria. Desde Londres, Reino Unido. Semana numeral SOS Colombia desde el miércoles 19 al domingo 23, desde las 2 de la tarde, hora de Colombia. O desde las 8 de la noche el Reino Unido, o desde las 9 de la noche hora de Europa. Intervención de Marta Inestrosa en el programa Política Pública y el tema es Colombia, paro nacional. Una política, policía versus marchas, la necesidad de una nueva protesta. Ay, la necesidad de una nueva protesta. La necesidad de una nueva policía preparada para las protestas ciudadanas. La necesidad de una nueva policía preparada para unas protestas ciudadanas. Manifestación de indígenas, estudiantes intrusiones. Bueno, no sé. Dos, reforma tributaria, ¿cómo afecta a la clase media? Va a participar Marta. Lo que pasa es que por acá, bueno, también nos da unas felicitaciones el compañero César. Ahí pues estaríamos comunicándonos vía celular o pues ya, perdón, vía Facebook en mensajes o y le mandamos también nuestros celulares a César Demetrio Quilligana Gansino. Muchas gracias, César. Listo, Jorge. Ya leído los comentarios, ¿cierto? Sí, ya están Correcto. leídos los comentarios. Don Jorge, entonces dígame si tiene otro tema o si vamos despidiendo. Despidamos ya, que esto ya huele a cena. Jejeje. Londres, Sí, entonces yo quiero felicitación. agradecer, Por aquí nos aprovechar dicen, Jorge, una. dice Nodo Londres, nos dice felicitaciones, compañeros, compañeras. Muchas gracias a Nodo Londres. Bueno, no, pues hoy logramos afortunadamente esta conexión con Otto, que tiene pues un contexto muy amplio sobre, aunque esta prueba, como decíamos al inicio, tiene un contexto muy amplio y siempre, pues es que también en la trayectoria que tiene Otto le da argumentos
para comprender muy bien lo que está pasando en Colombia. ¿Ibas a decir algo, Jorge? No, para ir despidiendo, pero Dale, dale. dale, dale. No, un agradecimiento muy especial a Nolondres, Londres, a Otto, a Francis Nelly, a César, a todas las personas que nos siguen en estos programas en cada una de las emisiones. Hoy fue la emisión 244, que las hacemos gracias a la colaboración de nuestras familias, que por ellas es que hacemos este programa alternativo y nuestro ejercicio de veeduría ciudadana. Gracias a la compañera Jenny, a la Corporación Simón Bolívar, que es la que administra la emisora comunitaria Zona Radio 88.4, y a la Corporación Mundo Nuevo, que por ellos podemos hacer todo este ejercicio. Un agradecimiento muy especial y a todas las personas que nos siguen. Los esperamos el No la próximo incluía, es que no la sábado. incluía. Ay, al Pimpino también, que lo escuché por allá, Elvin. Muchas gracias, hombre. Aquí está. Leamos los comentarios de Elvin Pino, porque el Pimpino desde el principio nos saludó. Elvin siempre ha sido un gran amigo y dice: buenas tardes, equipo de trabajo. Un día con un sol, un radiante sol y cielo azul, pese a las adversidades que se viven en este país. Elvin Pino siempre tan positivo. Muchas gracias, Elvin. Bueno, ahí está, usted, ¿cómo es? Hoy le quedamos debiendo la píldora de Pino, hombre. Lo que pasa es que nos cogió la noche en la preparación del programa, corriendo, y quedamos para la próxima semana. Le tendremos nuevamente el sábado, sí, el próximo sábado tendremos la píldora de Pino. Bueno, compañeros, compañera Jenny, yo creo que logramos, en realidad, con este tipo de programas, logramos mirar la realidad de lo que es este estallido social con personas como Otto, que nos permiten pues mirar desde sus perspectivas del trabajo que han hecho. Son personas que se mantienen reflexionando sobre los asuntos políticos de la ciudad. Yo creo que quedan unos elementos claves ahí para reflexionar, y es ¿cuál es el destino del estallido social? O sea, ¿a dónde va a llegar? Todavía siempre es muy difícil determinar qué pasa, qué va a pasar, pero bueno, planteamos cuatro escenarios que pueden suceder en los términos de unos legales y otros más, digamos, desde las perspectivas que han pasado en el mundo, como puede ser poner que el gobierno se meta en el, la vaca loca de determinar un estado de conmoción interior, y luego que las Fuerzas Armadas de Colombia también se metan en la vaca loca de una dictadura militar, que no es un imposible. O sea, por eso lo planteamos, porque ha pasado en Latinoamérica y ha pasado en muchas partes del mundo. Entonces, cuando hay esto que esta politóloga nos plantea como una revuelta popular, pues hay esas posibles salidas. O sea, y digamos, lo menos traumático puede ser que haya una negociación. O que a raíz de las protestas el gobierno, que lo veo muy difícil, vaya transformándose, y además porque le queda muy poco tiempo, y vaya transformando las realidades del país. Yo creo que esto es aquí se tiene que dar una transformación a todos los niveles, desde los mismos ciudadanos del común hasta las altas esferas. Acabar con la corrupción, desligar, como decíamos ahora, el narcotráfico del gobierno y de las actuaciones sociales, digamos, como una fuente de ingresos. Es una cosa muy difícil, porque es lo que tiene en gran medida a Colombia y a ciudades como Medellín, con riquezas que no serían las mismas viniendo de Producto Interno Bruto, o de las diferentes áreas que tiene el Producto Interno Bruto. Es un elemento muy importante que está ahí, y que además es un elemento que le está dando también otros otras
está construyendo otras realidades en la sociedad, como son realidades sociales, realidades culturales que han transformado a Colombia definitivamente. Entonces, bueno, hemos estado ahí en los elementos. Yo no sé si para cerrar, Jorge, Jenny, tienen algo como para cerrar y si no, para despedirnos. No, no, yo ya estoy bien. Que estén muy bien. Hasta pronto. Sí, yo solamente quería decir pues que este programa fue muy interesante, muy cercano también, porque Otto conoce la realidad nacional y ha sido afectado directamente, por eso pues ha tenido que estar también exiliado y conoce también nuestra historia popular, o sea, porque también es muy cercano desde nuestros amigos, amigas, con nuestro amigo Juan David Quintana. También, pues, desde Movilicémonos Pueblo. Entonces, esta conversación fue muy, muy bonita. Y bueno, la invitación es como para seguir continuando en este análisis del estallido social, porque esto no para. Y bueno, vamos a seguir, vamos a continuar a traerles otros invitados e invitadas para que sigamos conversando y analizando cuáles van a ser las alternativas, las posibles salidas de solución a estas problemáticas sociales, económicas y políticas en el país. Muchas gracias por el programa y estamos entonces en contacto. Compañeros y compañeras, y muchas gracias, querida audiencia. Bueno, ya Jorge se retiró y a Jenny le apagaron la luz. Entonces, que tengan un resto de tarde muy feliz.